Muy buenos días, tanto a las autoridades de la facultad que se encuentran presentes con nosotros y también a las alumnas que ya se están integrando. Tenemos nosotros aquí un conteo en nuestra pantalla que nos indica que ya tenemos 99 alumnas asistiendo. Les agradecemos por su presencia. Esta es una actividad que desarrolla la Facultad de Arquitectura de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, teniendo en consideración dos elementos. El primero es la celebración de la Semana de la Facultad de Arquitectura, que como ustedes bien saben, coincide con la semana en la que se celebra el Día de los Profesionales de Arquitectura, ¿no? Como sabemos, el 8 de junio se ha dedicado a tanto a los profesionales de arquitectura como a los de ingeniería. Y se celebra siempre, es una tradición ya en nuestra facultad, con un conjunto de actividades. En estos últimos años, evidentemente, el año 20 y el 21, e incluido este año 2022, por las limitaciones de la cuarentena y del distanciamiento social de este proceso de pandemia que todos conocemos perfectamente, nos hemos encargado de programar actividades virtuales, como son también nuestras clases. Pero no podemos dejar de, por un lado, celebrar una fecha importante para nosotros y, por otro lado, complementar la actividad académica con un aspecto que también es académico, pero que no es el aspecto de las clases que se dictan semana a semana. No es que estemos suspendiendo las clases para abocarnos a otros temas. Todos los temas que se tratan en estas actividades son temas directamente relacionados con la práctica de la arquitectura y en esta oportunidad también con la práctica del urbanismo, ¿no? Y que forman parte también de un refuerzo de la actividad académica de nuestras estudiantes. Entonces, en esa intención es que la facultad ha programado este conjunto de actividades. Hemos tenido ya unas charlas muy interesantes este día miércoles y ahora vamos a tener también una serie de sesiones en las que vamos a poder apreciar una serie de aspectos, tanto en esta oportunidad, en la primera parte, actividades de nuestra propia facultad. Y más tarde también vamos a acercarnos a una problemática que no es directamente de nuestra facultad, pero que es de muchísimo interés. Entonces, por favor, ninguna de ustedes vea esto como un apartamiento de su actividad académica, sino simplemente como la posibilidad grande de apreciar una serie de procesos de la arquitectura que igualmente van a contribuir a su formación profesional. Entonces, de antemano queremos darles las gracias a quienes se han encargado de organizar estas, ¿no? Las autoridades de nuestra facultad y varios colaboradores y colaboradoras han desarrollado una serie de actividades para que esto se lleve a cabo el día de hoy. Y entonces es un gusto tenerlas con nosotros y vamos a desarrollar la primera parte de esta presentación de la mañana de hoy con la presencia de la arquitecta Helca Flores Aspiazú y el arquitecto David Lefebvre, profesores de nuestra institución, quienes van a desarrollar un tema que quizás todas ustedes no estén muy informadas, que es el tema de las comunicaciones internas a través de una serie de plataformas, pero ya ellos se van a encargar de desarrollar el tema. Primero que nada, vamos a tener con nosotros al arquitecto David Lefebvre, a quien dejo ya en su presencia virtual, por cierto, pero dejo con ustedes al arquitecto Lefebvre. Gracias, Carlos. Gracias. Buenos días a todos. Un gusto de saludarles. Voy a compartir mi pantalla para enseñar el blog de la facultad. Entonces, acá se puede apreciar el blog de la Facultad de Arquitectura. Tenemos un blog que está ubicado en la página web Tumblr, conocido. Y acá se puede apreciar entonces las últimas publicaciones de la facultad, ¿no? La jornada científica de arquitectura, ¿ya? Y un poco más abajo se puede apreciar los últimos trabajos
las estudiantes que hemos colgado o compartido en este blog. Podemos ver también acá que tenemos como 118 seguidores del blog, lo que es ya bastante. Y tenemos como ya 210 publicaciones en los últimos años. Todas esas publicaciones son, vamos a decir, los logros de cada curso de la Facultad de Arquitectura. Cuando hacemos un clic en el icono de la Unifi Arquitectura, ya estamos en el blog principal de la facultad, donde se puede ver todas las publicaciones. Además, cuando hacemos un clic sobre el enlace, este de acá, ya vamos a mudar en una página donde se puede apreciar todas las publicaciones por tipo. O sea, acá tenemos a la izquierda vamos a decir, hashtags, de cada área de la facultad. Tenemos diseño arquitectónico, tenemos diseño urbano, ciencias urbanas, tenemos también el diseño ambiental, expresión gráfica, tenemos también el área historia, tenemos también el área de tecnología. Entonces podemos también ver por área todos los productos, los logros de los estudiantes. Y además tenemos algunos filtros adentro de esas áreas. Esos filtros es por curso o por ciclo. Por ejemplo, dice uno, podemos ver todos los trabajos de los estudiantes del primer ciclo. Entonces, las publicaciones tienen imágenes, tienen también una memoria descriptiva de cada curso, de cada proyecto y obviamente los trabajos de los estudiantes. Además, podemos también enfocar, dar un clic y apreciar los trabajos, los logros de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, eso es del primer ciclo. Podemos ir también al último ciclo, ciclo 10, los últimos trabajos de las alumnas del décimo ciclo. Si vamos a diseño 5, también se puede apreciar los trabajos. Es siempre cada publicación, cada trabajo viene con una memoria descriptiva bien elaborado, vamos a decir, con bastante detalle y explicación del proyecto. Si vamos a diseño ambiental también, podemos ver los paneles de presentaciones de las alumnas, podemos ver también el nombre del curso, el semestre académico, el tema, los estudiantes y también los docentes que han desarrollado ese curso. Vamos a ver también el área de expresión gráfica. Ahí podemos también ver los trabajos de las estudiantes, cómo lo van a graficar a mano, pero también digital, en 3D o en AutoCAD. Entonces podemos también ver la evolución gráfica de los estudiantes, cómo van a comunicar un proyecto. En historia, las alumnas van acá a elaborar un texto sobre un tema histórico o sobre un edificio histórico, revisado por los arquitectos, y van a desarrollar como un artículo, como para una revista, ¿ves? Con un layout bien definido, bien elaborado. A ver. Después tenemos también el área de tecnología, donde las estudiantes van a compartir sus trabajos de los cursos estructurales. Acá podemos también algunas fotos de maquetería, cómo se hace una columna o la fundación de una casa, con mayor detalle, con explicación. Entonces, cada publicación está bien elaborado, con bastante información. Y invito a todos a visitar nuestro blog, que es un blog bien elaborado. Vamos a decir que ya tenemos trabajos desde 2018, el año 2018, y vamos siguiendo a añadir más trabajos de las alumnas.
También compartimos también algunos momentos de eventos ya del año pasado, bueno, vamos a decir del año 2018. Ahí colgamos también eventos en el blog, ¿ya? Eso es un evento que fue en 2018 con todos los trabajos de las alumnas en la Facultad de de Arquitectura en UNIFE. Y nada más. Yo creo que yo puedo ya pasar la voz a mi compañera Elka Flores, la arquitecta Elka Flores. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que estamos en este momento conectados. Qué bien y qué bien que nos hayas introducido un poquito a lo del blog. Y de hecho que sí, estos 153 asistentes que tenemos hasta el momento van a poder darse cuenta que nuestra facultad ha cruzado fronteras, ¿no? Y al cruzar fronteras, ha cruzado también en el tema de la virtualidad a través de las clases y también a través de estas herramientas y plataformas que de alguna manera nos permiten, ¿no? Salir desde el contexto de nuestras aulas, ¿no? Como lo decía David, aquí nosotros tenemos este bloque académico, está bien estructurado para que cada uno de nosotros pueda plantear todas las propuestas y las actividades de nuestra facultad. El objetivo con este blog académico es mostrar nuestros logros, es mostrar nuestros avances a través de las distintas cátedras que nosotros tenemos en nuestra facultad. Si alguna de ustedes, tanto profesores como estudiantes, quizá las de que están en primero, segundo o tercer ciclo, en este momento no ha tenido contacto aún con nuestro blog, los invitamos para poder participar. Pongan UNIFE Arquitectura. El blog académico está libre, lo van a tener ustedes de esta manera para que ustedes puedan ingresar a través de cada una de estas asignaturas que corresponden al trabajo en equipo, tanto de estudiantes, docentes, coordinadores de cátedra y, por qué no decir, también al punch que le ponemos nuestras autoridades, ¿no es cierto? Así como el blog académico, que ya involucra una serie de contenidos, procesos, aprendizajes de todo un semestre. Año a año, nuestra facultad también va lanzando nuestro fanpage. Este fanpage básicamente es la interacción hacia afuera. Por aquí nos conocen también incluso estudiantes de colegios que de alguna manera están interesados por nuestra carrera y están interesados en nuestra facultad. Hasta el momento tenemos una gran cantidad de seguidores y los invitamos a ustedes también a ponerle un like y a ponerle un me gusta a nuestra página. Los docentes de nuestra facultad, las estudiantes y las autoridades, un poco vertimos la información de los distintos procesos y desarrollos, videos, visitas que nosotros tenemos en campo a través de esta plataforma digital, porque es una manera en la cual nosotros nos vamos a hacer conocer fuera de los extremos de nuestra facultad. Nos conocen también muchos interesados a nivel de egresadas. Nuestras egresadas también tienen contacto con esta plataforma y realmente nos ha sido muy ágil poder conectarnos por ahí algunos mensajitos de algunas personas que están interesadas en nuestra carrera. Esta plataforma es muy versátil, ustedes también pueden interactuar y aquí pueden ponerse al día de todas las actividades que nosotros tenemos, ¿no? Exposiciones, por ejemplo, de nuestras egresadas, visitas de campo que nosotros tenemos, talleres de tesis, conmemoraciones de días específicos. Entonces, aquí vamos a encontrar que nuestra facultad de alguna manera cruza estas fronteras, tanto a nivel académico como a nivel de todas las actividades. Si yo a nivel de docente con mi grupo de estudiantes ya tengo planteado una actividad y estoy desarrollando una actividad dentro o fuera del contexto de mi clase, pueden comunicarse con el área de imagen y redes de nuestra facultad. En este caso está tanto David, está la que les habla, y el ingeniero Lucho Basalo, que por ahí está también cubriendo todo el evento para que podamos nosotros apoyarlos y empezar a poder vertir toda esta información que vamos trabajando día a día en nuestro quehacer en las clases. Hasta aquí tenemos nuestra información. No sé, Carlitos, creo que hay una valiosa data importante que era necesario poder abrir con broche de oro
este día, ¿no es cierto, Carlitos? Así es. Vamos a complementar, ¿no?, la información que hemos venido dando a lo largo de la semana, que ha sido fundamentalmente sobre proyectos arquitectónicos, que, bueno, siempre ocupa el interés fundamental de las actividades que hacemos, de los cursos que desarrollamos. Pero en esta oportunidad vamos también a cubrir un aspecto que usualmente no lo hemos cubierto en nuestras actividades, que es el tema del urbanismo. No, la línea de diseño urbano, la línea de teoría del urbanismo, es una línea importante también dentro de la formación profesional, que la carrera da varios cursos al respecto. Pero quizá no le damos tanta importancia cuando se programan actividades. Tocamos más el tema de proyectos arquitectónicos que el tema del desarrollo urbanístico. Y entonces, en esta oportunidad, la organización ha decidido incorporar el tema del desarrollo urbano, de la planificación urbana y del diseño urbano en específico, dentro de las cómo se aborda al interior de la facultad. Y en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de ver qué hacen nuestras alumnas cuando todas van a pasar por ese proceso, cuando llegan al taller 9, y allí tienen ya, a diferencia de todos los talleres anteriores en que han desarrollado unidades arquitectónicas de distinto nivel, con distintas características, con distintas dimensiones, pero ¿qué pasa cuando llegan al taller 9 y enfrentan ya el tema de una aplicación de lo que es desarrollo urbano y diseño urbano, siendo que además va entrelazada con una serie de informaciones que cubren a todos los talleres desde que estamos trabajando con el proyecto Meta, ¿no es cierto? Y entonces, pero bueno, más que desarrollarlo tú y yo, creo que vamos a invitar en esta oportunidad a los responsables de este taller para que comenten con nosotros y podamos dialogar un poco sobre el trabajo que se está desarrollando durante este semestre. ¿Querrías agregar algo tú, Helka? De hecho que sí, Carlitos, de hecho que sí. Es importante lo que estás comentándonos en toda la sala, ¿no? Y es un poco este diálogo el que queremos hacer tanto con los arquitectos que hemos invitado el día de hoy, porque ellos, de la mano con sus estudiantes de noveno ciclo, han podido plantear una idea base a través un poco del avance progresivo de estos aprendizajes que tenemos a través de los talleres de diseño, que es la columna vertebral de nuestra carrera, ¿no? Entonces, vamos a ir conversando un poquito con ellos, cómo es que han hecho esto, cómo es que la virtualidad también ha permitido que sea un medio de conexión con estos aprendizajes a nivel de urbano, ¿no? Y dato importante, ¿no? Nuestra facultad no solamente toca proyectos o aborda proyectos como edificaciones individuales, como tú lo has mencionado, sino también tiene esa visión, ¿no?, de la mejora de la ciudad. Vamos entonces con ellos, Carlitos. Ok, invitamos entonces al arquitecto Jorge Monzón y al arquitecto Edwin Colonia, quienes van a primero introducirnos en el tema. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edwin. Gracias por participar con nosotros y les dejamos a ustedes los micros para que puedan introducirnos dentro del tema y luego trabajaremos un poquito en diálogo sobre el material que están presentando. Ok, muchas gracias. Buenos días, Sergio. Buenos días, Carlos. Gracias. Buenos días a todos. Siempre es un gusto reencontrarme con todos ustedes, aunque sea de esta manera. Me ha tocado en suerte este semestre compartir la cátedra del diseño 9 con el arquitecto, el doctor arquitecto Edwin Colonia, con quien ya llevamos por segunda vez un taller. Y la verdad que está siendo una experiencia muy interesante, muy enriquecedora mutuamente, y entiendo que para las alumnas también. Diseño 9, es un diseño algo diferente a lo que son los diseños de toda la carrera.
Diseño 9 no necesariamente trabaja sobre un objeto arquitectónico, que es generalmente el producto al que llegamos en los otros talleres de diferente ángulo y con diferente mirada, sino que en Diseño 9 lo que se prepara es el escenario. El gran escenario donde nuestras obras arquitectónicas se van a dar a entender, se van a dar a conocer. Este escenario en nuestro país muy complejo, muy complejo, es el lugar donde nosotros vamos a destacar o vamos a insertar nuestros hechos arquitectónicos. Y hay que entender el escenario, la escenografía de una obra teatral, la escenografía o las tomas panorámicas de una película contribuyen a resaltar la actuación central de un elemento, en este caso de un elemento arquitectónico. Si no entendemos el escenario y cómo es que este escenario se genera o se da, estamos haciendo un inserto un poco descontextualizado. Nuestro contexto es nuestro escenario. Edwin. Bien, gracias. Ante todo, muy buenos días, arquitectos. Muy buenos días a todos los presentes hasta la plataforma. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Y simplemente para decirles de que el Taller 9 pues, es una experiencia que hemos tenido, sobre todo en el planteamiento urbano que se está realizando. Este taller es, digamos, es como un taller casi internacional, porque nosotros hemos tenido unos puntos como para desarrollar el taller. Hemos tenido como referente, por ejemplo, estudiar lo que es internacionalmente a Barcelona. Hemos visto también Singapur. Hemos tenido muchos ejemplos de un buen diseño urbano que están realizando en Washington, por ejemplo. También como referentes sudamericanos. Hemos visto a Medellín, hemos visto Curitiba en Brasil. Y todo eso ha alimentado justamente a los alumnos para poder ver cómo internacionalmente se puede ver este proyecto, pero evocar a nuestra realidad, sobre todo en el contexto que nos ha tocado y en el territorio. Hemos tenido como actores a la población y con un estudio sobre la demanda urbana que tiene esa zona y con una visión empresarial para crear este megaproyecto urbano, pero con una rentabilidad social y financiera sobre todo. Porque tenemos que dar una visión de eso, porque no pensamos que solamente nuestras alumnas van a ejercer en Lima o en el Perú, tendrían que saltar también internacionalmente y ya están preparados para eso. Además, hemos tenido en cuenta la composición arquitectónica urbana que tienen que plantear ellas, tomando en cuenta pues, la composición del centro de interés, el ritmo, armonía, la proporción de escala, sobre todo en este aspecto. Y hemos tenido con los elementos principales dados en el Congreso Mundial de Arquitectura Urbana, que nos dice hay que utilizar el agua más verde y lo peatonal. Y el vehículo es un contaminante ecológico. Entonces, hemos tenido todas estas referencias para poder, con todo este conocimiento, hemos desarrollado el taller. ¿Verdad? Que para mí es una experiencia buena y creo que con el arquitecto que me acompaña, muy excelente, hemos llevado hasta la primera etapa y continuamos con ello. Muchas gracias. Como una introducción para ver el taller. Gracias. En realidad el taller 9 comienza y se enmarca su desarrollo y sus planteamientos bajo los lineamientos de la universidad, de proyección social, de sostenibilidad, y que se traducen en este proyecto que es uno de los proyectos de la facultad, que es el proyecto META, que al arquitecto Cosme hace un momento hizo alusión. El proyecto META nos permite a nosotros interactuar de una manera viva, presente, con los escenarios urbanos que vamos a poder evaluar y estudiar. En nuestro caso, META plantea que cada cierto tiempo, cada semestre o cada año académico, se actúe en un piso ecológico o región natural, como normalmente se les conocía, diferenciado del país, para que, como lo dijo el arquitecto Colonia hace un momento, las alumnas puedan interactuar y conocer toda la diversidad de nuestras realidades debido a estas condiciones tan peculiares de nuestro país. Nuestro país no es homogéneo en términos no solamente
de lo que nos está pasando como nación, sino en términos de topografía, geografía, naturaleza, ecología. Nuestro país es muy diverso y hay que mirarlo, entenderlo para tener las respuestas adecuadas para eso. No podemos dar respuestas que no estén ligadas a un contexto. En ese orden, Meta plantea eso y alternativamente, como les decía hace un momento, cada semestre y cada año se debe actuar en un escenario. Hemos tenido actuaciones en Ayacucho, hemos tenido actuaciones en Nazca. Lamentablemente, la parte lamentable de este tema de la pandemia nos ancló un poco a nuestra sede y nos promocionó, propició que pudiésemos trabajar bajo este esquema de la virtualidad, que también tiene sus ventajas. Pero una de las desventajas era no poder desplazarnos a los lugares. En ese sentido, tuvimos que reinventarnos un poquito, plantear respuestas y generamos visitas de los profesores. Los profesores fuimos los que visitamos los escenarios urbanos, tanto de Chorrillos, tanto del RIMA, como cuanto de ahora recientemente del escenario que hemos elegido y les vamos a comentar. Y intentamos a partir de esta interacción virtual, pero en vivo, transmitir a las estudiantes esta sensación que lamentablemente no es la misma, pero que tratamos de acuerdo a la situación de acomodarnos, de darles la visión de lugares de estudio de un modo más o menos académico con lo que son nuestras experiencias. En ese orden fuimos, nos desplazamos, tuvimos el apoyo de otros arquitectos, incluso se utilizaron en algún momento, no precisamente en Bucusana, sino en Chorrillos se utilizaron drones y tuvimos una información interesante transmitida en vivo y luego almacenada en este blog que ya el CA hizo hace un rato alusión. Como quiera que teníamos que elegir un lugar de estudio, este ciclo, y este lugar tiene que contener ciertas condiciones mínimas como topografía, la existencia de monumentos de orden patrimonial. Que también tuvimos mucho énfasis en la atracción turística, porque sabemos muy bien que si estamos creando un desarrollo urbano de un territorio, si no atraemos al turista, si no generamos la inversión, yo creo que esto no lo vamos a poder nunca desarrollar. Hemos generado sobre todo un desarrollo para tener una rentabilidad social y financiera, una visión de negocios y una vialidad económica también. Creo que estamos teniendo problemitas de conectividad. Hola. Continúa, arquitecto, continúa. Sí, lo que pasa es que no sé en qué punto me quedé, pero lamentablemente esas son las vulnerabilidades que tenemos en nuestro formato virtual. Bueno, en todo caso, retomando, este año académico, este semestre, dentro de los criterios de selección que teníamos que manejar para poder elegir un lugar, buscamos un sitio y elegimos un lugar relativamente cercano, habida cuenta de la situación de la pandemia también, que nos permitía por lo menos desplazarnos a los profesores ya y poder hacer las transmisiones correspondientes. Y que de acuerdo a que voluntariamente algunos alumnos puedan también hacerlo, elegimos un sitio, un escenario relativamente cercano. Me voy a permitir compartir para poder contextualizar la conversación, ¿no? Este escenario, como ya las alumnas conocen, fue el escenario comprendido, como lo ven en las imágenes, comprendido entre los distritos de Pucusana y Chilca, a 54 kilómetros al sur de Lima, ustedes lo saben más o menos, articulado por la autopista Panamericana, aunque de autopista a veces no queda mucho, porque tiene un uso un poco degradado, eso ya hablaremos. Este fue el espacio elegido. ¿Por qué elegimos este espacio? Porque acá hay cuatro núcleos más o menos poblados. Pucusana y Naplo, por decirlo de alguna manera. Aquí en la zona del desvío de la autopista Panamericana con el acceso a Pucusana hay otro poblado totalmente informal, totalmente espontáneo. Aquí se tiene a Papa León 13, que es un asentamiento de Casa Huerta, que ya, bueno, migró a otro tipo de configuración. Luego se tiene el poblado de Chilca y luego se tiene el poblado periférico de Chilca, que es Lagunas,
que tiene, que contiene unas lagunas de origen mineral, de origen salitroso, que tienen algunas propiedades curativas según lo que se les atribuye. Este escenario es particularmente interesante porque, como ven, hay estos centros poblados, se tiene la articulación vía la Panamericana, se tiene un borde costero, y lo que se está dando en este escenario es un desarrollo acelerado de la inversión en infraestructura, en habilitaciones urbanas de distinto tipo. Está la industrial, está la de recreo, o la vivienda de la segunda vivienda, la casa huerta e inclusive viviendas de baja densidad y algún proyecto de mediana densidad para, digamos, poder atender a los eventuales pobladores nuevos que se pudieran asentar a raíz de la creación de estos parques industriales bastante importantes, bastante grandes. Tenemos plantas tan importantes como la de una transnacional de bebidas gaseosas, que no voy a decir el nombre, pero que todo el mundo recuerda, que tiene una de las plantas embotelladoras más grandes, si no del país, también podría ser de esta parte de Sudamérica. Y hay hacia el lado este de la autopista también una habilitación industrial muy interesante que va a lo largo del valle, porque aunque no lo crean, aquí hay un pequeño canal que se conoce como el río Chilca. El río Chilca, que no llega, no es regular, es un río estacional, más es un canal, casi una acequia, que es solamente en época de estiaje tiene agua y que luego se pierde una buena parte del caudal por percolación y otra parte llega al mar, pero muy tenuemente, de manera muy tenue. Entonces, este escenario fue el que consideramos que ofrecía condiciones interesantes para la evaluación, para el reconocimiento, para la sensibilización de una serie de problemas, pero también de posibilidades de desarrollo urbano para nuestras alumnas. Edwin. Sí, muchas gracias, arquitecto. Bueno, solamente quería complementar que en todo ese territorio que hemos tenido en cuenta, hemos tenido que crear plusvalía del entorno, sobre todo para ver una detonación económica y con una atracción turística. Porque si yo desarrollo un proyecto, no tengo un apalancamiento financiero, tendría que crear con mis propios proyectos para sustentarlo y apalancar financieramente y autoconstruirme. Porque teníamos que decirles a las alumnas que el Estado no tiene plata. La municipalidad tampoco tiene plata. Pero ¿cómo se desarrollan en otros lugares del mundo? Justamente es esto, el apalancamiento financiero que teníamos que tener desde una división en ese territorio. Bien, gracias. Ok. Entonces, reconocido este escenario, el cual visitamos con nuestros anfitriones, los arquitectos Flores y Cosme, entre otros arquitectos que visitamos el lugar, e hicimos alguna transmisión por ahí. Creo que no tenemos ningún futuro como comunicadores sociales, pero en todo caso, creo que pudimos transmitir algo de la visión del lugar. Encontramos y reconocimos varias posibilidades de evaluación y desarrollo. Entonces, reconocido este escenario, se organizó el trabajo. El trabajo, como saben, en el taller 9, tiene que producirse también un elemento arquitectónico, pero tiene que producir un elemento arquitectónico de alcance urbano mayor, uno de esos elementos que aceleran y catalizan el desarrollo urbano de algún sector. Para el efecto, lo primero que tenían que hacer nuestras alumnas entonces era reconocer el lugar. Con una plantilla que tenemos, que ya es una plantilla de investigación oficial, más o menos del proyecto Meta, los grupos, organizamos el trabajo de investigación en grupos, se generaron 7 grupos de investigación, de 7 equipos de trabajo, comenzaron a trabajar en reconocer, estudiar, evaluar, analizar todos los datos básicos del lugar. Las poblaciones, lo curioso, por ejemplo, es que son dos distritos que están muy ligados entre sí en su desarrollo, en su dependencia desde la social, es decir, familias que se desplazan de un lado a otro, que trabajan en un lado y viven en el otro, hasta el vínculo económico, las relaciones económicas. Acá en este espacio se dan algunas actividades
casi artesanales, menores, muy menores, de orden de productivo a escala pues, casi familiar, ¿no? Este espacio está dividido por esta línea que no sé si la llegan a notar, esta línea segmentada blanca, que es una línea política, porque hacia el norte está la provincia de Lima, parte de la región Lima, y acá también parte de la región Lima está la provincia de Cañete. Este es el sector más norteño de la provincia de Cañete. Entonces, Chilca pertenece a Cañete, Pucusana pertenece a la provincia de Lima. Esta particularidad no ha sido de ninguna manera un impedimento para que estos dos poblados se complementen permanentemente. Hay una dinámica entre ellos dos muy, muy, muy alta, no tanto en lo que es la cantidad de producción o los indicadores numéricos, cuanto sí en la intensidad del movimiento de las personas entre estos dos lugares. Y en el interín, en el intermedio, tenemos una costa un poco abrupta en este sector y luego una costa bastante abierta en este sector. En los últimos años, en esta área se han ubicado hasta cuatro, si no me estoy equivocando, corrígeme si es que me equivoco, cuatro plantas generadoras de energía que proveen de una buena parte de la energía de lo que es Lima Metropolitana y el centro del país. A propósito de esta energía es producto de gas. No es una planta hidroeléctrica, no es una planta nuclear, es una planta que tiene gas, ¿no? Como el elemento motriz fundamental. Entonces, este sector está comenzando a tener una serie de ventajas y una serie de condiciones como para un desarrollo que ojalá pudiese ser bien llevado. Y el desarrollo comienza por el planeamiento, por la planificación. Y dentro del planeamiento y la planificación está nuestra labor, el organizar. Primero reconociendo, luego entendiendo y luego planteando una serie de respuestas que puedan, digamos, ser viables como un ejercicio de nuestra carrera, de nuestro estudio, nuestro plan de formación, pero que también sea un aporte a despertar algún tipo de inquietud en alguna autoridad local o un poquito mayor. De hecho, estas cosas ya las hemos hecho en algún momento. Por ejemplo, en Ayacucho se llegó hasta la alcaldía de la ciudad para poder mostrar los planteamientos y respuestas a la problemática que habíamos detectado, exposición que se hizo en la municipalidad. Esperamos poder al final de este año también hacer algo parecido acá. De hecho, tuvimos alguna colaboración de la municipalidad de Pucusana e hicieron lo que pudieron porque en realidad no tienen mucha información, yo diría que casi nada. Y en el caso de Chilca no tienen nada de información. Hemos tenido que ir a las fuentes que podamos, que hayamos podido encontrar y trabajar con plataformas a partir de lo que se tiene de dominio público, plataformas públicas y algún tipo de información en los portales del Estado, lo que se ha podido sacar, pero no hay mucho. Eso nos revela el poco cuidado, la poca previsión, la poca capacidad de respuesta que tenemos a nivel de entidades, cuando no también de autoridades, acerca del tema del urbanismo. El urbanismo en nuestro país es una opinión personal esta, y está abandonado. Abandonado porque no hay ciudad que se le haya planificado y que se haya seguido este curso. No sé si pasamos a la siguiente etapa, Edwin. Sí, a la siguiente etapa. A ver qué dicen nuestros anfitriones, doña Elka y don Carlos. Sí. Perfecto, o sea, hay que continuar para tener una visión completa de lo que se está procesando, ¿ok? Sí, lo que queremos mostrar es un poco las respuestas que cada grupo ha dado. Sabemos que tenemos no mucho tiempo, así que vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar y sobre esto haremos algunos comentarios que serán siempre bienvenidos. Como les dijimos, nuestro trabajo de investigación fue dividido en siete grupos
a efectos de que todos los grupos tuvieran la posibilidad de conocer correctamente la problemática general del sector, trabajaron, digamos, la información con riesgo de ser reiterativos en algunas, pero la idea era que cada grupo conozca todos los aspectos, porque nuestra plantilla de investigación tiene 7 aspectos. Entonces, las respuestas que se han dado hacia mitad de ciclo ya involucran un reordenamiento general del territorio e involucran una primera acción de acupuntura en el centro de Pucusana. En este momento, lo que vamos a presentarles son las respuestas de los grupos, un poco un resumen, porque es bastante más largo, un resumen de cada uno de los grupos. ¿Perdón? Sí, habría que tratar de abreviar al máximo, me parece muy sí, bien. Sí, sí, voy a comenzar solamente con este. Sí, gracias, Carlos. Una cosa, el tema es lo que se ha hecho hasta la semana 10. ¿No? A partir de la semana 10 para acá ya estamos en otras cosas y vamos a tener otro producto. Así que, por ejemplo, este es el grupo de las señoritas que aparecen en pantalla, donde se define un primer alcance de Pucusana. Voy a ir corriendo y vamos a ir comentando. Se trabajó la zonificación existente, se sensibilizó lo que es la conceptualización acerca del lugar, cómo es que podríamos tener una mejor visión al respecto. Comenzaron a reconocerse algunos puntos importantes del lugar, como para poder ser potenciados. Se analizó el equipamiento también existente en cada uno de estos lugares y se comenzó a hacer una primera propuesta general. Por ejemplo, una de estas respuestas es tener una vía alterna a la vía panamericana, porque la vía panamericana en este momento luce y funciona de una manera muy degradada respecto a lo que debería ser una vía rápida, porque hasta tenemos vehículos menores tipo mototaxis y cosas de por el estilo que hacen el tránsito entre Pucusana y Chilca a través de la autopista, cuando esta autopista, que es una vía nacional, debería tener otro tipo de tránsito y otro tipo de características. Entonces, por ejemplo, para poder articular estos poblados, se ha planteado otro eje, ¿no? Diferente. Tendríamos que entrar al detalle, lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Se comienzan a exhibir algunos segmentos de esta propuesta general. Se comienzan también a ver las ideas con las cuales se trabaja, la articulación de los espacios, la articulación de las funciones. También la propuesta en base a lo que es distintas actividades. Por ejemplo, esto es basado en el turismo. ¿Qué cosa de turismo se puede ver? Porque se reconoció que había una vocación turística importante y se le está acentuando ese rol, lo que es el pesquero, lo que es la actividad pesquera combinada con el turismo, bueno, materialidad ya en algunos lugares, algunas calles donde se va a hacer intervenciones de algún tipo, se reconoce también estas calles para poder tener planteamientos concordantes. Y esta es la respuesta de este grupo en esa etapa más o menos de lo que se podría hacer. Se acentúan elementos turísticos, como vemos acá, que podrían potenciar la vocación de este lugar. También se trata de darle alguna implementación general a lugares naturales como el Boquerón, que es un lugar que todos conoceremos. Mejorar el malecón creando una playa también adicional, porque en este momento el espacio de playa es muy pequeño y se agolpa muchísima gente ahí. El balneario es bastante popular. Este es un grupo que ha presentado su memoria y acá nos describe hasta este punto, hasta la intervención de este sector dentro de un marco general, qué cosa es lo que tiene. El otro grupo de las señoritas que están en pantalla, tiene una propuesta algo diferente, un poco más audaz en algunas cosas, incluso reconociendo la viabilidad económica del clúster que se está formando acá por las industrias, se está planteando hasta una zona de aeródromo. En este caso ya son un poco audaces y plantean un aeródromo en una isla artificial tipo Espigón, cosa que es perfectamente posible y que es un planteamiento interesante. Nosotros, afortunadamente, estamos sin las ataduras de lo que es los presupuestos nacionales y la burocracia, ¿no? Así que podemos jugar un poco con estas cosas. Se reconocen también lugares, se reconoce el sistema vial. Erwin, no sé si quieres hacer comentarios mientras voy corriendo esto. Sí, gracias, arquitecto. Bien, también hemos tenido muy en cuenta la composición entre ellos, el equilibrio que tenía que darse a la zonificación. Y sobre todo, destacar que todo se ha tomado integralmente como un sistema. Es por ello que hay muchas propuestas que crean un eje que se rematan entre ellos, que se integran con otros ejes, y la explotación del río
para que financieramente también se crea esa actividad que tengan ellas como comercio para poder autosostenerse este proyecto. Hay que destacar también este diseño espacial que se les está pidiendo, porque se está pidiendo de cómo se vería realmente, porque no todo se ve solamente en planimetría, hay que verlo en tres dimensiones, porque la vida es 3D, no solamente es pensar solamente en plana, porque todo es piso, techos y paredes, en este caso es el piso, el cielo y toda la parte urbana. Entonces, todo eso se ha ido complementando con ellas y, bueno, es un resultado creo que muy bueno, porque han intervenido justamente todos los elementos internacionales que les he mencionado, que es el agua, que es el verde, que es la atracción turística, que es el eje comercial que tengan con ese bulevar integrados con ejes hacia la vía principal y todo eso para que nos atraiga simplemente esa detonación que tanto esperamos en el desarrollo de nuestro país. Gracias. Gracias, Edwin, por tu ampliación de estas cosas. Como ven, estas propuestas difieren en algunas cosas, coinciden en otras. La sensibilidad de lo que es cada uno de los grupos y cada una de las alumnas y las propuestas no han sido limitadas, se les ha regulado, se les ha incentivado a que no tengan límites, pero que pisen tierra con nuestra realidad y nuestro contexto, ¿no? Entonces, hay respuestas de ordenamiento territorial, perdón. Perdón. Perdón, pensé que algo me estaban diciendo. Ok, acá tenemos otro grupo. En este caso, vamos a ir mirando otro grupo. El grupo de las señoritas de la... Y como también han abordado, tienen una mirada espacial del lugar de intervención, un poco reconocer el eje, el reordenamiento vial se ha trabajado como si fuera por capas. Primero reconocer la existencia de una red vial, cuáles son los problemas de esta red vial, entender esta vialidad y qué rol debería cumplir esa vialidad, y sobre eso es que se ha replanteado todo un sistema vial. Nosotros no somos ingenieros de caminos, pero sí tenemos que conocer las características de las vías y qué rol deberían jugar. Eso se ha enfatizado en este caso. Reconocer los perfiles urbanos y la zonificación y cuestionarla. Ver qué zonificación se tiene y ver si es que realmente responde a la dinámica que le queríamos dar a este espacio. En ese orden, este grupo, por ejemplo, tiene una visión bastante... yo la encuentro así, por lo menos, como histórica, ¿no? O sea, se fundamentan mucho de lo que es las tradiciones y la historia del lugar. Y aquí tienen casualmente tradición dentro de una de sus variables. Hacen toda una propuesta basada en esto. Esta es la propuesta integral que alcanza hasta Chilca, como ven acá, hasta Lagunas. Todo un reordenamiento que lo que pretendería es crear una ciudad pues, de 100.000 habitantes más o menos, según las proyecciones que hicimos de población, donde se reconocen aquí claramente los núcleos urbanos y la zona industrial nueva que se está dando, y donde ellas hacen un planteamiento que pueda amarrar, concatenar estas cosas. Hay algunas particularidades, porque, por ejemplo, aquí hay una instalación militar importante. Entendemos que su presencia debe darse por dos razones. Me imagino que por el tema del nodo energético y segundo, porque acá hay una base, aunque no lo crean, de lanzamiento de cohetes de investigación de peruanos. Es nuestro pequeño Cabo Cañaveral. En este sector hay un proyecto interesante, polémico también, pero interesante, y existe, que es un proyecto de un terminal portuario. Esto es un terminal pesquero, acá hay un terminal portuario. ¿Se imaginan concatenar todas estas posibilidades? Eso es lo que comenzaron a evaluar las chicas y comenzaron a dar respuestas en concordancia con esas circunstancias. Edwin, por favor. Sí, gracias. Sobre la propuesta de este grupo es muy interesante porque crean un gran eje comercial que se integra al malecón, que también empiezan a crear como una zona turística. Y eso todavía a la vez está con la vía panamericana y con la que han creado la vía auxiliar.
entre ellos crean un gran centro de interés como que va a detonar toda esa zona, todo ese territorio para poder entrelazarse entre ellos. Muy bien cumplido, sobre todo en la parte de viviendas, zonas muy bien agrupadas, muy bien equilibradas, sobre todo, con una composición integral. Y es destacable que de lo existente solamente se ha integrado lo nuevo. Es muy destacable esa parte porque no se demuele, simplemente se ha integrado a lo existente que han tenido con ese gran eje comercial que han realizado. Gracias. Así es. Como todos los grupos, este grupo también tiene una visión que integra todos los espacios contenidos entre Pucusana y Chilca. Y algún equipamiento, algún tratamiento espacial a este nivel ya de acupuntura, esta es la Plaza de Armas de Pucusana, que es una Plaza de Armas muy particular, cómo se conecta esto, por ejemplo, con el eje del Malecón, que es un sitio por donde la gente baja, que extrañamente hoy en día es una vía vehicular, que complica un poco el desplazamiento de gente. Estas respuestas ya son parte del resultado de un análisis que llega al conocimiento y a la comprensión del lugar, ¿no? Incluso los ejes comerciales que se plantean son a la escala correspondiente de lo que deberían hacerse hoy en día y que están ubicados incluso en el lugar que tradicionalmente hoy en día está. Por ejemplo, el comercio que se está planteando acá, un eje comercial diferente con un canal de comercio moderno, se está ubicando en el lugar donde actualmente existe ya una zona, un mercado tradicional. Hay algunos elementos adicionales como tratamientos exteriores, complementos a las condiciones naturales, un planteamiento de vía marítima que es interesante en este caso del grupo, algún equipamiento también ya conceptual, más que ya integral, y que aquí, por ejemplo, se tiene una gran maqueta de la zona de Pucusana, ¿no? Donde se hace incluso un trabajo en la zona alta de paisajismo, no sé si arborización exactamente, o de tratamiento visual escénico, ¿no? Aquí tienen esta respuesta. Este grupo ha llegado también a una maduración importante, ¿no? Podría acotarse que, fíjense esta maqueta, ¿no? Fíjense la integración que tiene entre plazas y el comercio y ese gran centro de interés creado, ¿no? Y que ello todavía está conectando directamente al malecón. Es muy interesante este proyecto y la zona que es existente, pero entre ellos están conectados, es como que han creado un corazón con un sistema total entre todo este sistema, como si fuéramos un humano, los órganos. Y el concepto que han tenido, porque tenía que aparecer un concepto, porque si no, no sería una arquitectura urbana, ¿no? Tenía que aparecer ese concepto muy bien conceptualizado, muy bien logrado ese eje, con ese sentido de interés. Esto es una demostración de que cómo se debe trabajar hoy en día y sobre todo la creatividad sobre la sostención financiera para poder esto desarrollar. Gracias. Gracias, Edwin. En el caso de las señoritas de que aparecen en pantalla, hicieron también la evaluación correspondiente. Ellas abordan el tema desde una mirada de este tipo. También reconocen la zonificación, reconocen lo que es esto y replantean la zonificación a partir de reconocer las posibilidades y las vocaciones que encuentran en cada uno de los lugares del poblado, en este caso más específicamente de Pucusana. Ven bien, inclusive, que hay diferencias entre sectores, diferencias muy marcadas y que podrían ser pasibles de replantear este caos, este desorden, tanto vehicular como en perfil, como en paisaje urbano, es factible ser mejorado con acciones sostenidas, sencillas, sin grandes inversiones, pero que permitan que los que pueden invertir, ¿no?, inviertan. Acá, por ejemplo, definen algún tipo de intervención desde el tipo puntual hasta la intervención de alcance urbano, ¿no? Acá también definen sus vías, perfiles, el rol que juegan. Este ejercicio es también bien interesante a nivel de conceptualización vial, a nivel de conceptualización de espacios, que es básicamente lo que se persigue, ¿no? Comprender y responder. Comprender las funciones que se dan acá, el rol que se tiene cada elemento que configura la ciudad y darle una respuesta. Es una ciudad compleja porque también tiene pendiente. Es una ciudad con ausencia de áreas de recreo apropiadas, con ausencia de áreas verdes.
Y bueno, las respuestas van por ese lado, en tratar de paliar, atenuar las diferencias. Por ejemplo, acá se genera un gran parque lineal que acompaña prácticamente toda la ciudad, en un lugar que es una ladera. Muy interesante, ¿no? Acá las expresiones estéticas que responden a una sensibilidad, el mercado que hablábamos hace un rato, convertido en un eje hoy en día, bajo las propuestas de cada grupo. Esto está todavía a nivel conceptual, por supuesto, como todas las otras propuestas, pero ya hay una idea de lo que se quiere hacer. Inclusive acá potenciar lo turístico, darle algún tipo de elemento adicional, de infraestructura y facilidades para que se puedan desarrollar algunas otras. Bueno, esto es un rato de entusiasmo acerca, parece que Qatar está muy cerca. Y aquí se ha tratado de sacar provecho a los recursos, a los ángulos naturales, ¿no? El Boquerón famoso, que es un ícono, mejorar lo que es la infraestructura náutica para que se desarrollen deportes náuticos y convertir esto en una parada de lo que son los circuitos náuticos, generar, obviamente simbólicamente, un punto de repente de una mayor densidad para poder absorber alguna cantidad de gente que provenga de estas nuevas industrias y que se bajo un concepto de ciudad jardín, de ciudad, digamos, más vertical y con mayor cantidad de áreas verdes, puede hacer una respuesta a una zona de expansión del poblado. Edwin, que en este momento presenta condiciones como estas. Sí, Edwin. Sí, quería agregar. Este grupo tiene el concepto de lo verde. El concepto que está creando es de la atracción con lo verde para poder detonar todo este proyecto. Lo que se ve acá, que la composición que ellos están logrando hacer es con mucha escala, mucha proporción, porque si bien es cierto, están apareciendo volúmenes, pero con la amplitud del terreno están creando todo el equilibrio y todo ese ritmo. Entonces, muy bien logrado este proyecto porque es tan interesante que lo que existía están respetando, pero que todo lo que han tenido hacen como verde, como punto central de toda la atracción para poder esto detonar y crear esa plusvalía que vaya a tener en el proyecto en sí. Muy buen concepto, muy buena propuesta. Así es. El siguiente grupo, y voy a tratar de acelerar porque nos queda poco tiempo, de las señoritas que están en pantalla, propone algo diferente, en el mismo orden, por supuesto, pero diferente, acotan un poco más su zona de intervención, ¿no? Porque cada grupo lo ha hecho de alguna manera de acuerdo a su sensibilización frente a lo que ha encontrado. Ellas parten también de una intervención mayor, general, de todo lo que es de todo lo que hemos denominado Pucuchilca, para facilitar la comprensión del ámbito geográfico donde hemos actuado. Y hacen sus zonificaciones, sus propuestas, tienen una sensibilidad por el lado natural también, de potenciar estas cosas. Comprenden, evalúan la situación, articulan, entienden la vialidad, entienden la espacialidad, reconocen los potenciales, reconocen las que son la infraestructura básica, la necesaria, hacen propuestas viales con soluciones específicas para cada caso, de modo tal que vayamos aprendiendo a manejar este tipo de soluciones que a veces no se manejan bien, dividiendo el tránsito pesado del tránsito normal o del vehicular ligero en algunos lugares, teniendo en cuenta, como lo decía el arquitecto Colonia, que no, la idea no es barrer con lo existente, es tratar de respetar la trama urbana, cuando menos del casco existente, para ver, para tratar de mejorar los espacios públicos en ese orden. En algunas vías obviamente habrá un tráfico intermedio, semipesado. Se comienza a manejar los espacios verdes. También este es un grupo que trabaja lo verde y trabaja la orilla de una manera combinada entre mayor presión de playa y también de áreas verdes y un equipamiento un poco más denso para mejorar las visuales. Y ahí ellas atacan a mejorar la plusvalía de a la que hacía alusión el arquitecto hace un momento, a través de generar espacios en el frente marino, de modo tal que se pueda aprovechar esta condición, ¿no?
Tienen también un parque ecológico, ¿no? Que está en la zona de la isla, hacia la zona de la isla, para recoger energía, que puede ser una particularidad, que contribuya con una experiencia de generación de energía, de respeto al medio ambiente, y que contribuya con la iluminación pública, cuando menos en las nuevas zonas que se van a plantear. Edwin. Sí, gracias, arquitecto. Este grupo, para destacar, realiza de la misma manera un gran eje, pero magistralmente hace unas salidas hacia el mar. Sabe dónde intervenir peatonalmente, sabe dónde integrarse totalmente, creando con los remates, con un gran centro de interés. Y lo interesante también es el concepto que vaya a tomar ellos con las olas que existen dentro de este entorno. Y se dan cuenta, todo el diseño está basado a esas olas, ya sean los techos, los pisos, el diseño en planta, y sobre todo, espacialmente hay que destacar cómo destaca las olas hasta en los elementos de iluminación, de botar la basura, del piso, y eso es lo que hay que tener en cuenta, porque esa es la arquitectura en sí, hoy en día, contemporáneamente, de que si no tenemos un concepto, si no tenemos una intención de diseño, de no crear una composición arquitectónica, respetando la estética, que como arquitectos somos arte, y luego integrando la parte comercial, empresarial, con una visión de detonar, porque sostenible financieramente hay que crearlo, eso es nuestra visión en este taller. Crear sobre todo la espacialidad, descubrir que no se diseña en planta. Aquí hemos tenido esa parte, ¿no? Que hemos iniciado con un diseño espacial de lo que existe en la zona y lo que hay que ver con una visión de lo que vamos a hacer en tres dimensiones. El gran. Ok, mientras el arquitecto de Colonia hablaba, iba corriendo sobre las propuestas para que reconozcan un poco la línea, el manejo estético, el manejo vial, la capacidad de respuestas de las chicas, que hemos tratado de orientarlas sobre dentro de su propuesta, sobre lo que, digamos, ellas estaban planteando en la esencia, en lo que es su concepto, y también tratando de colocarlas en la realidad respecto a lo que puede darse o puede no darse de acuerdo también a nuestra idiosincrasia y nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, ellas trabajan mucho esto, tienen ellas un 3D de su propuesta, ¿no? Que lo que trata es de ordenar y aprovechar lo que es la espacialidad. Y nosotros en realidad tenemos 7 grupos, pero lamentablemente el trabajo de uno de los grupos no ha podido subirse. En este momento no entiendo por qué, hace un rato subió y luego se bloqueó. Así que, bueno, vamos a mostrar lo que tenemos de este grupo, las señoritas de la referencia de la pantalla. También acotan su lugar de intervención, su trabajo, reconocen también todo este tema, reconocen lo que es la vialidad, para comenzar siempre. Luego reconocen la parte de la zonificación y proponen una zonificación a partir de lo que ellas entienden que debe ser el lugar, ¿no? Generan espacialidades a través de la maqueta y dentro de lo que es la planimetría para poder entender mejor el asunto. Las intervenciones comienzan a ser racionales, comienzan a tener elementos de equipamiento que ayudan a definir lo que ellas están buscando. Edwin. Sí, gracias, arquitecto. Sí, justamente este grupo también tiene una intervención con lo existente. De dar una propuesta más clara, dada, para poder esto saldar en lo que están creando, ¿no? Si lo pasa la propuesta, arquitecto, por favor. ¿Perdón? Sí, acá la propuesta. Uf, sí, fíjense cómo crean ellas también, ¿no? Ellas también un gran eje comercial que para hacer el autosostenimiento del proyecto. Porque vuelvo a reiterarles, hemos insistido mucho que las señoritas estudiantes les estamos dando con una visión empresarial de negocio. Tomamos siempre como referencia lo que han hecho en el mundo. Sobre todo, también comentamos cómo se creó Disney. Disney, ¿cómo se creó? Disney era simplemente un desierto, pero alguien tuvo esa visión de crear sus parques. ¿Y el parque cómo detonó?
hacer hoteles, cómo detonó hacer mucho más comercio, centros comerciales, compras, outlets. Y eso, ¿cómo detona? Millones de personas van a visitar y eso ha creado una plusvalía integral y un desarrollo a todo ese comercio y un movimiento económico total. De esa manera se tiene que hacer arquitectura urbana, porque eso es, creo, hoy día, contemporáneamente, el desarrollo para nuestros países y sobre todo para sumamente, sumamente interesante lo que nos han traído ustedes hoy día en la mañana. Realmente creo que debimos haber programado un poquito más de tiempo para que esto se desarrollara con mayor amplitud, pero queremos aprovechar también para tener algunos comentarios. Elka, ¿qué podrías tú opinar frente a lo interesante que hemos visto hoy día en la mañana? Justamente ahora conversando por interno, y qué bueno que los que están en la sala también están enganchados con los proyectos que ustedes, dos de alguna manera, han hecho que nuestras alumnas sean las protagonistas. Importante eso, ¿no? Nuestras alumnas son las protagonistas de esta escena, ¿no? Por ahí vi un término pucuchilca, ¿no? Hasta han tematizado el término. Este eje de concentración del trabajo es también importante porque eso nos motiva, nos impulsa, ¿no? Entonces, por ahí va. Me encantó poder ver a través de estas imágenes y estos resultados cómo nuestro plan de estudios va concatenándose uno por uno para que en el noveno ciclo y décimo ciclo ya nuestras estudiantes van un poco poniendo en la escena todos esos aprendizajes previos, ¿no? Hablábamos un poco o hablaban ustedes del proyecto Meta que comienza con una sólida base en los talleres iniciales donde empezamos a mostrarles los principios ordenadores y poco a poco va incrementándose la complejidad y poder hablar con ustedes y ver que nuestras alumnas estén viendo el tema espacial, el tema de conectividad, esa parte sensorial que a veces tiene la arquitectura y que no necesariamente lo tenemos que decir porque está intrínseco en nosotros, es totalmente valioso, ¿no? Acá hay todo una reflexión, hay todo una muestra también de aquello intangible, ¿no? Entonces, es intangible porque cuando Jorge y tanto tú, Edwin, nos decían, ¿no? Nosotros hemos querido que las chicas puedan contextualizar, puedan sentir esto que es la zona, aterrizar los proyectos en una zona real. Una de las características de nuestra facultad es que los proyectos se aterrizan en zonas concretas y de alguna manera eso se extiende también a través de nuestro proyecto de talleres arquitectónicos y también de estas nuevas innovaciones, ¿no? Después que nosotros cerremos esta charla con ustedes, vamos a tener la intervención, por ejemplo, del uso de los drones. La importancia del uso de estos drones para nosotros también en estas visitas virtuales, en estos que hemos tenido, porque como fue muy complejo poder movernos de un lado a otro por la coyuntura que nosotros hemos tenido, nos hemos dado cuenta que el uso de drones, las herramientas digitales a través de la conectividad, nos han hecho que esta computadora permita esa cercanía para que, como ustedes muy bien lo dicen, genere esta sensibilidad en nuestras estudiantes. Realmente felicito el trabajo que ustedes han hecho. Veo resultados y es que estamos todavía a mitad de ciclo. Carlos, imagino cuando nosotros tengamos los resultados finales, ¿no? Sí, realmente va a ser un aporte muy interesante. Eso va a poder proyectarse también a los avances de los otros talleres. Y ahí yo quería tocar un tema también que ha mencionado Jorge y has mencionado tú, Elka, la importancia que tiene el desarrollo del proyecto Meta. Creo que para hacer esto un poquito más preciso y un poco más claro, sobre todo para nuestras alumnas de los ciclos iniciales, que estaba reflexionando yo el otro día y realmente me he dado cuenta que tengo alumnas del quinto semestre, que están llevando un curso de quinto semestre, que nunca han recibido una clase en aula, ¿no?
Esto no lo planificó nadie, sabemos perfectamente que fue una de las condiciones mínimas para poder continuar el desarrollo adecuado de la formación profesional, el trabajo virtual, pero creo que le falta ese componente de la participación de la vida universitaria, que significa ir a la universidad e intercambiar una serie de cosas aparte del tema de conocimientos. Bueno, sobre todo para ellas, pero en general para todas nuestras alumnas, debemos comentar un poco sobre el proyecto META. Es un proyecto de desarrollo de las dinámicas del taller en las que, como ustedes ya están viviendo a partir de su inclusión, sobre todo a partir del taller 3 y 4, porque las de los primeros semestres no, nosotros nos involucramos con las dinámicas arquitectónicas y urbanas de una zona específica, ¿no? Para no en el sentido de simplemente cogerla desde Lima, cosa que hemos tenido que hacer por la pandemia, sino que el proyecto implicaba que todas las alumnas de la universidad, de la facultad, nos desplazáramos junto con ellas, docentes y estudiantes, hacia una zona específica. Se había planificado además que un año fuera a la sierra, otro año a la costa y otro año a la selva. Y así se empezó a hacer desde el año 2018. Nuestra primera experiencia fue en Ayacucho, la segunda experiencia fue en Nazca, y ahí pudimos combinar el tema de sierra y luego la costa. Evidentemente, el año 2020 tocaba ir a la selva. Allí tuvimos un primer inconveniente porque la selva tenía una epidemia de dengue y nos pareció lo más oportuno viajar allá con una epidemia presente, pero desde luego nos llegó el momento de la cuarentena por la pandemia y el proyecto de desplazamiento se tuvo que cortar. Lo hemos mantenido vigente, hemos trabajado nuevamente en Nazca, hemos ido también al RIMAC y este semestre a esta zona entre Pucusana y Chilca, porque así se hace una complementación de la información que cada taller busca y consigue conjuntamente con los resultados que vamos a poder, estamos seguros, llevar al final del año o del semestre a la misma zona, es decir, se ha coordinado con las autoridades de Pucusana para llevar estos resultados y que sean expuestos allí. Entre paréntesis, ya ustedes se han dado cuenta que es una zona de la cual hay una enorme falta de información. Y entonces toda la información que nosotros les vamos a aportar va a ser muy útil para ellos, así como las ideas de proyectos que les vamos a entregar al final de nuestro proceso. Entonces, realmente hay una enorme diferencia entre plantear escenarios teóricos, que es, por supuesto, válido también, es una perspectiva y una posibilidad de desarrollo de la actividad de diseño, pero creemos que es mucho más interesante, valioso y concreto investigar sobre temas específicos y obtener datos de la realidad que nosotros podamos contrastar. Claro, todavía este semestre ha sido posible que algunas de nuestros grupos, probablemente la mayoría, espero, se hayan desplazado hasta la zona, pero no lo hemos podido desarrollar de una manera ya académica, es decir, con responsabilidades, con visitas grupales, ¿no? Con resultados de un trabajo de campo coordinado, ¿no? En la mayoría de los casos, supongo, ha sido simplemente el que nosotros motiváramos a nuestros estudiantes para que fueran a la zona. Pero dadas las disposiciones de la universidad que nosotros tenemos que cumplir fielmente, se está haciendo todavía una visita todavía virtual. Hasta hace un semestre que lo estamos resolviendo en virtualidad y por lo tanto cualquier actividad puede habérseles sugerido. Es muy importante, yo sé que muchas alumnas se han desplazado para la zona, pero no ha sido una visita orgánica. No ha sido una visita que nosotros hubiéramos podido controlar, que hubiéramos podido planificar. Pero ya sabemos que la situación mejora, no estamos todavía fuera de la pandemia, pero
pero creo que la situación pronto va a permitir que empecemos ya una semipresencialidad, y eso sí va a implicar el que podamos desplazarnos y retomar el proyecto del trabajo sobre escenarios reales, ya de una manera orgánica, y que esto pueda también contribuir a que los resultados sean mucho más sistemáticos y el conocimiento que adquiramos sea mejor. Entonces, realmente, no sé, probablemente Jorge o Helka, que son quienes también trabajan mucho dentro de la planificación del proyecto, puedan ampliar algo de lo que he planteado, ¿no? Y luego invitaremos a alguien que ha tenido una enorme participación con nosotros en esta época de pandemia, ¿no? Que nos ha permitido realmente, acercarnos de una manera virtual a los escenarios de trabajo, ¿no? Hemos contado con su participación, hemos contado con su apoyo, pero ya le tocará el tiempo de ampliar esta información. Así es que dejo a Helka, dejo a Jorge para que complementen acerca del proyecto Meta. Entonces hay que prender los micros de Jorge y de Helka para poder dialogar sobre este tema. Micrófono. Micrófono, Jorge. Parece que no. Ya, ok. Si me permiten, antes de pasarle a Helka la posta y a Edwin también, sí quisiera hacer dos reconocimientos. Primero al grupo G de las señoritas Romero, Ayamamani, Olivares y Fierro, que no he podido abrir su archivo. Y es un trabajo que está tan bien como estos. Lamentablemente el archivo por alguna falla no se ha podido mostrar, pero tienen un buen trabajo tan bueno como los de los demás. Y segundo, un reconocimiento a los maestros formadores del área de urbanismo que han llevado los cursos de diseño urbano, urbanismo, y porque nos han puesto a las alumnas en un nivel suficiente como para generar respuestas apropiadas, con un nivel de conocimientos apropiado como para que solamente tengamos la aplicación ya de estos conocimientos en el taller. Eso nos facilita muchísimo las cosas. Edwin. Bien, muchas gracias. Bueno, la experiencia que hemos vivido es un trabajo, ¿verdad?, muy, muy real, de respetar la identidad, el actor que es el poblador, la sociedad, y lo que se ha buscado, este desarrollo con la pluralidad que tanto queremos para desarrollar el país. Creo que ha sido un taller muy interesante, pero estamos continuando, pero con elementos ya internacionales que se utilizan mucho, mucho en nuestros países, pero acordes a nuestra realidad. Creo que es muy interesante. Gracias. Excelente. Excelente, muchísimas gracias por el aporte de los dos arquitectos, y de hecho que nuestras estudiantes, tanto las de noveno como las de primero, segundo, tercero, cuarto, ya estamos motivadísimas, ¿no? Realmente motivadas. ¿Por qué? Porque el mirar cómo estudiantes de noveno puedan aterrizar todos estos aprendizajes ya en noveno, ya como que me motiva a seguir avanzando. Y tienen muchísima razón, el poder contextualizarnos. Siempre estamos diciendo nosotros los profesores de diseño que nuestras estudiantes tienen que empezar a contextualizarse, como lo dice Edwin, no necesariamente en las realidades nacionales, sino también internacionales, para poder ir generando estos cambios, este granito de arena a nuestro país, ¿no? Valiosa la intervención de ustedes dos. Aplaudimos también el esfuerzo conjunto de toda nuestra facultad a través de cada una de las asignaturas, porque si nos estamos dando cuenta en los proyectos de las estudiantes, podemos reflejar que hay un esfuerzo conjunto, ¿no? Hay todo una asignatura, un grupo de asignaturas que van apalancando cada uno de ellos
para que el curso madre, que es el curso de diseño, pueda tener estos logros, ¿no? Por ahí también Carlos nos decía que cuando nosotros íbamos a presencial, nos desplazamos a las ciudades, teníamos este vínculo que nos comentaba Edwin con la población, sentir esta sensibilidad era súper importante, pero ahora nuestra facultad ha asumido el rol y un nuevo reto a través de la virtualidad generando estos live, ¿no? Hemos, a partir de esa visita presencial, generar estos live en vivo donde nuestras estudiantes y profesores nos han acompañado para poder visitar de alguna forma también estas ciudades. Ahora empezamos con un nuevo tema. Muchísimas gracias, arquitecto Edwin Colonia. Muchísimas gracias, arquitecto Jorge Monzón. Estos temas, todos los temas que vamos desarrollando en diseño, son temas que de alguna manera se van a ir complementando con algunas otras herramientas. Una de las herramientas valiosas que hemos también utilizado como parte de la práctica en nuestra facultad ha sido el uso de los drones. Ya no solamente nos estamos moviendo en el contexto de peatón, el sentir el espacio, conocer a la población, sino también elevarnos. Justo lo hablábamos por interno con el ingeniero Mauro Cruz, que ahorita ustedes lo van a conocer porque por ahí hay algunas que no lo conocen, algunas que sí, porque ya te han visto, Mauro, en nuestros live. Él nos ha permitido de alguna manera poder subir, ¿no?, hacia este suelo que era la capa, ¿no?, o el plano que por ahí Edwin nos decía que era un poco esta capa de la ciudad que está más allá del horizonte, donde nos ha permitido poder ver la ciudad en un contexto diferente, poder ver esta accesibilidad y sentirla de esa manera. Mauro, tienes el pleno y honor en este momento. Muchísimas gracias por el aporte que tienes también con las estudiantes. Me parece que del curso de topografía, ahí nos contarás. Adelante, Mauro. Muy buen día con todas. Saludo primero a nuestra autoridad, a nuestro decano, a nuestra directora de escuela. Felicitar también a mis colegas. Una exposición excelente. La verdad he quedado maravillado con el nivel que están alcanzando nuestras estudiantes. Todas las que han presentado sus trabajos, creo que en algún momento han pasado por nuestras asignaturas. Y me siento muy complacido de formar parte de todo ese alcance que han presentado. Muchas gracias, Elka, por el pase también. Efectivamente, para aquellas alumnas que no me conocen, mi nombre es Mauro Cruz. Dentro de los cursos que llevo, uno de los cursos que también imparto es el curso de topografía. He tenido la oportunidad de apoyar también al grupo que desarrolla el proyecto META y estuvimos en la zona de Chorrillos. En Pucusana ya por algunos motivos no pude acompañarlos, pero en Chorrillos sí. Hicimos muchos trabajos. Caminamos sobre diferentes lugares. Pudimos ver también, como dijo Elka, desde otro nivel, pudimos ver todo el ámbito que se abre a través de este nuevo enfoque que uno tiene. Entonces, efectivamente, el día de hoy vamos a ver cómo estos pequeños equipos, como son los drones, se pueden incorporar a la arquitectura y qué es lo que nos pueden brindar, qué es lo que nos pueden dar, qué es lo que va a aportar a la arquitectura la aplicación con drones. Eso es lo que voy a mostrarles a continuación. Y permítanme, por favor, compartirles una breve exposición para que se pueda entender mejor algunos puntos. Un momento, por favor, está justo aquí. Muy bien, entonces, empecemos con lo que quiero mostrarles y especialmente con lo que quiero que se puedan llevar de la aplicación de drones en topografía. Justamente he aprovechado algunas de las imágenes que he podido tomar con el dron para tenerlo como fondo en este bonito desarrollo en la presentación. Entonces, aquí tenemos el nuevo aspecto que le comentábamos, tanto Elka como yo, sobre la visión distinta que podemos tener desde otro panorama, desde otra perspectiva, otro punto de vista. Pero ahora vamos a ver qué más podemos aplicar con los drones en lo que viene a ser
la arquitectura. Siempre me gusta iniciar mis exposiciones con un toque distinto y no solamente llevarlo por el campo teórico, por un campo 100% educativo, sino me gusta aplicar algo más. En este caso, uno de los pensamientos que más me gusta, no lo voy a leer textualmente, pero en resumidas cuentas, lo que quiere decir es la educación va a ser la que nos va a abrir la puerta hacia el futuro. Uno de los pensamientos que me gusta mucho por un pensador muy conocido, entre otros puntos que también tiene, Malcolm X. Entonces, continuemos. El desarrollo de la presentación lo voy a tomar en 5 puntos principales. Primero, quiero presentarles lo que viene a ser un dron. Vamos a ver qué partes tiene, qué contiene, por qué viene a ser importante. Vamos a pasar a ver un proyecto arquitectónico a grandes rasgos. No voy a entrar a detallar todo lo que es un proyecto arquitectónico, sino más que todo en qué puntos podemos involucrar al dron y cómo es que el dron puede ayudarnos a tener una mejor perspectiva en el desarrollo de un proyecto arquitectónico. Posteriormente a ello, vamos a hablar un poco de lo que es aerofotogrametría, que no es otra cosa que desarrollar una topografía, pero con una perspectiva aérea. Sí, esto lo recuerdo mucho cuando yo estudio con mis alumnas de topografía en este aspecto. Siempre se convierte hasta en un trabalengua cuando tratamos de decirlo, el aerofotogrametría. La experiencia ya me permite decirlo mucho más rápido, pero cuando tratamos de decirlo continuamente es un trabalengua muy bonito, que a veces lo practicamos también cuando llevamos este tema en nuestra asignatura. Luego les voy a mostrar un ejemplo de aplicación en el cual estamos desarrollando y aplicando directamente esta técnica ya sobre un campo real y finalmente las conclusiones que siempre vienen a ser importantes. Entonces, iniciemos. Antes de pasar al primer punto, de fondo de este pequeño índice, podemos tener la perspectiva desde un dron y cómo es que va abarcando poco a poco la visión de lotes que tenemos. Por cosas del destino, esta imagen está tomada también en Chilca. Trabajos X, que en algún momento me ha tocado revisar, pero veamos todo este recorrido que puede desarrollar los drones y a la vez esta visión que nos puede dar. Pero no solamente lo vamos a dejar en visión. El dron va a desarrollar algo más y no solamente una visión. Empecemos. ¿Qué viene a ser un dron? Básicamente la gran mayoría ya lo conocemos. Vienen a ser equipos que sobrevuelan y me permiten tomar fotos desde el aire. Es un poco más complejo que ello. Primero, si bien es un equipo que puede volar, está bastante claro, puede tomar fotografías, también lo conocemos, graba videos, también en alta resolución, ambos, tanto los videos como las fotografías, también tiene sensores. Los sensores van a permitir que un dron no impacte contra una superficie. Y esto, a su vez, nos va a dar la seguridad que necesitamos para que el dron pueda desenvolverse en un ambiente sin necesidad de tener el mayor cuidado. Estos sensores nos ayudan a saber en qué momento está cerca de una superficie que no debe de llegar demasiado porque puede afectar al equipo. Puede ser una superficie como una pared, puede ser también cuando tenemos superficie tipo agua, lo vimos en Chorrillos, o cuando tenemos también vientos fuertes. Todo ello afecta al dron y el dron lo avisa de alguna forma. Luego, también nos va a marcar un punto GPS, un punto referencial a nivel global. Este punto nos va a permitir para poder ubicar nuestro proyecto en una zona específica dentro de todo el planeta, no solamente en nuestra localidad, sino de todo el globo. Ese es uno de los puntos más resaltantes que tienen estos equipos. Finalmente, cuenta también con una batería y quizá aquí es el punto donde más necesita mejorar el equipo, debido a que las baterías tienen una duración de como máximo unos 25 minutos. Y esto vamos a ver por qué es importante más adelante. Sin embargo, es uno de los puntos que poco a poco va mejorando y ya llegado en el momento, vamos a tener drones con una capacidad mucho más amplia. Luego, vamos a pasar también a la zona de control, al mando.
Este mando está compuesto por dos partes. Primero, viene a ser el mando estándar que viene, esta imagen que vemos de color plomo, viene a ser el mando y a la vez incorpora nuestros equipos celulares. Colocamos nuestro celular, lo conectamos con el mando y nos va a permitir poder controlar nuestro dron y a la vez ver todo lo que el dron ve. También, ya con algunos programas especiales que ya han ido mejorando, vamos a poder hacer una transmisión directa. Si bien en el momento en el que estuvimos por Chorrillos faltó aún implementar este punto, al día de hoy ya lo tenemos y es uno de los puntos que ayuda bastante. Se pueden hacer transmisiones por las diferentes redes sociales o incluso poderlas grabar e irlas transmitiendo luego a través de una red cerrada. Esta es la ventaja que tiene también este equipo. Y el mando está compuesto básicamente de una batería, que lo va a tener como todos, también sensores para poder unirse a nuestro dron y el equipo celular que va a ser el que todos tenemos. Esas van a ser las partes principales que debemos de conocer primero en el equipo dron. ¿Qué más? Si hablamos de algunos tipos de equipos, porque vamos a ver que van a haber drones más grandes y más pequeños, vamos a ver una clasificación en los tipos de drones. De acuerdo a la cantidad de brazos, como ustedes ven, cada hélice se le denomina brazo. De acuerdo a la cantidad de brazos, vamos a tener más o menos y según eso va a variar la potencia. Tenemos algunos que lo he colocado por aquí sin hacer mayor detalle, ya que hay que conocerlo en términos generales. Viene a ser un tricóptero, cuadricóptero, octocóptero y hasta coaxiales. Va a ser dependiendo de la cantidad de brazos que va a tener. Como siguiente punto vamos a tener un segundo tipo de dron. Este segundo tipo de dron ya viene a ser muy distinto al primero. Va a ser uno de ala fija que se comporta casi como si fuera un pequeño avión y de estos tiene su clasificación también aparte, pero no vamos a llegar hasta ese detalle en este momento. Y por último vamos a tener drones rotatorios o también multirrotores, que quiere decir que cada hélice va a tener su propio motor. Esto es importante para poder contextualizar el proyecto arquitectónico y las mejoras que podemos hacerle de acuerdo al tipo de equipo que estamos utilizando. En este caso, voy a darles un ejemplo con un dron estándar que cumple con las características mínimas para desarrollar el trabajo que se necesita. El modelo de este dron es un Mavic Air 2. Tal y como lo vemos resaltado y las características que presenta. En peso, dimensiones, cámara, video, tiempo y hasta un precio aproximado al día de hoy. Estos equipos van variando poco a poco, de acuerdo van mejorando, los precios se van reduciendo y van aumentando de los nuevos modelos. ¿Cómo es la tecnología hoy en día? Bien. Vamos a pasar ahora a ver entonces lo que viene a ser el proyecto arquitectónico. Como les dije al inicio, voy a mencionar las principales etapas sin desarrollar el contexto total de lo que es un proyecto arquitectónico. Entre estos, lo estoy dividiendo en cinco fases a un criterio general y también estoy resaltando con una línea azul en qué puntos se puede aprovechar el dron dentro de un proyecto arquitectónico. Si vamos a la fase 1, estudios preliminares, vamos a ver que necesitamos hacer una serie de listados con los requerimientos de nuestros clientes. También debemos de conocer el sitio para poder desarrollar allí nuestro proyecto. Por último, también tener en cuenta las normativas. Todo esto estaría dentro de la fase 1, estudios preliminares. En la fase 2, en esquemas iniciales, ya teniendo una característica de nuestro terreno nos va a permitir poder desarrollar un esquema inicial mucho más veloz, más real y más acorde a lo que necesitamos. En la fase 3, en lo que viene a ser el anteproyecto, allí es donde más va a radicar el uso del dron, porque el dron lo que nos ayudaría sería a tener un anteproyecto real, acorde a lo que estamos planteando en nuestros proyectos y acorde a los requerimientos que nos ha pedido nuestro cliente. Finalmente, el proyecto ejecutivo, el desarrollo del expediente en sí y finalmente en la ejecución de obra. También en la ejecución de obra vamos a poder aplicar
el uso del dron para poder hacer las inspecciones en los diferentes puntos que se viene desarrollando los trabajos de ejecución de obra. Esto puede ir en todas las etapas, desde que encontramos el terreno, desde que hacemos el replanteo, el perímetro, etcétera. Todo el proceso constructivo se puede llevar y supervisar a través del dron. Y esto nos ayudaría mucho a tener un mejor control sobre la obra. Es más, muchas de las empresas ya implementan estos equipos para poder hacer una inspección diaria sobre los avances y compararlos luego con metrados, valorizaciones, etcétera. Todo lo que conlleva un proyecto en sí. Entonces, esta viene a ser la contextualización de los dos primeros puntos. Hemos visto lo que viene a ser un dron con sus características principales sin entrar demasiado a detalle. Y hemos podido ver también lo que es un proyecto arquitectónico en términos generales. Ahora vamos a pasar a la unión de ambos, el dron y el proyecto arquitectónico. Y aquí es donde va a ingresar nuestro trabalengua o nuestro término en el cual desarrollamos una topografía llevada desde el aire, que viene a ser la aerofotogrametría. ¿Cómo vamos a desarrollar una aerofotogrametría? Cuando combinamos el uso del dron, nuestro equipito que va volando, con las necesidades de nuestro proyecto, va a dar como resultado justamente esta técnica, que en algunos casos le llaman planimetría avanzada, en otros casos le llaman también topografía aérea, pero el término correcto viene a ser la aerofotogrametría. Traten de repetirlo varias veces y van a ver cómo sí les va a salir. Al inicio puede costar un poco, pero luego ya uno se va acostumbrando. ¿Qué más? Entonces, vamos a ver qué es la aerofotogrametría. Y vamos a ver también qué pasos son los que llevan. Antes de empezar a desarrollar estos puntos, ¿cuál sería una ventaja entre tener una aerofotogrametría, una topografía o una visión aérea versus una topografía estándar, que es lo que se han desarrollado durante todo este tiempo y aún sigue desarrollándose al día de hoy desde tierra, con equipos como estación total, niveles, tenemos GPS satelitales, entre otros? Por allí también hemos visto la dioptra, entre otros equipos muy, muy antiguos, esto lo vemos en el curso de topografía, y también aprendemos un poco más sobre el inicio de los equipos. Pero no voy a retroceder tanto. ¿Cómo vamos a desarrollar y cuáles van a ser las ventajas? Primero, tiempo. Segundo, precisión. Y tercero, vamos a poder abarcar una mayor área con menores recursos. Si yo necesito tener una visión amplia de unas 10, 20 o 30 hectáreas, digamos, para el desarrollo de un anteproyecto, sería un poco más complicado desarrollarlo desde tierra. Necesitaría más equipos, más recursos, un mayor trabajo de gabinete, una mejor logística, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando aplicamos los drones en este campo y queremos saber el alcance de nuestro proyecto en zonas muy amplias, todo se reduce. Podemos tener los resultados en menor tiempo, con un menor costo, con menor logística y con menores recursos. Allí es donde radica la principal ventaja de la aerofotogrametría. Entonces, desarrollemos los pasos, lo que les estoy mostrando aquí. Paso 1. Primero, debemos de hacer una inspección en el lugar, debemos de revisar que todo esté correcto. Debemos hacer también una programación previa antes de lanzarnos ya con el dron y sobrevolar y empezar a tomar fotos, grabar videos. Tenemos que hacer una planificación previa que lo vamos a ver a continuación también. Luego vamos a obtener las fotografías, las fotos que vamos a ir tomando de los diferentes ángulos, de los diferentes lugares que necesitamos para el desarrollo de nuestro anteproyecto o de nuestro proyecto. Después va a venir el trabajo de gabinete, donde vamos a empezar a procesar ya todas estas imágenes y vamos a ver qué resultados es el que nos da. En este punto es donde vamos a tener quizá una de las grandes limitantes, porque necesitamos trabajar con algunos programas que desarrollan estos procesos, que se pueden hacer a mano también, pero conlleva mucho más tiempo, más análisis
y esto ya reduciría una de las grandes ventajas de la aerofotogrametría. Posterior a ello vamos a obtener un resultado global, el mapa total, la unión de todas nuestras fotos en algo que se denomina ortofoto. Lo veremos también y veremos algunos ejemplos. Y por último vamos a obtener los resultados. Y aquí es donde radica realmente la importancia de todo este trabajo. Una vez que tenemos la ortofoto, podemos generar diferentes puntos como la conocida nube de puntos, que no solo va a ser para un trabajo en planta. Como bien dijo el arquitecto Edwin cuando estuvo desarrollando su exposición, el trabajo no es solo en planta, el trabajo es 3D, la vida es en 3D. Entonces no podemos dejar un proyecto solamente en planta. Este tipo de trabajo nos permite elevar las estructuras, analizar las irregularidades que van a presentar nuestros terrenos, nuestras estructuras, los puntos de mejora que podemos tener. Realmente son muchas las ventajas que presentan para el ámbito de la construcción y esto apenas lo estamos aplicando. Hago un paréntesis, dentro del curso y también con permiso de la universidad, ya hemos ido implementando poco a poco el desarrollo no solo de la topografía tradicional, que sí lo hacemos, sino también la implementación del desarrollo de una aerofotogrametría, una topografía desde el aire. Entonces, mis alumnas, que entiendo y estoy seguro que están presentes, también ya van conociendo un poco más de estos puntos y esperarán a fin de año los trabajos que vamos a ir presentando respecto a este tema. Entonces, en el paso 5, en este caso, vamos a hablar solo de topografía. Sin embargo, esto se abre un abanico. Podemos tener renders, podemos tener estructuras escaneadas en 3D, podemos tener los planos arquitectónicos, podemos ver también los matices de temperaturas que vamos a encontrar. Eso se usa mucho en el ámbito de la agricultura, por ejemplo, y también en el campo marítimo. Entonces, la aplicación en el paso 5 es muy amplia. Los resultados sirven para muchas cosas. En este caso, estoy puntualizándolo en arquitectura para topografía. Pero entiéndase que no solamente queda allí. Continuemos. Paso 1, entonces. En el paso 1 vamos a tener algunos puntos que es necesario explicarlos para que se entienda todo lo que va a abarcar la aerofotogrametría. Primero, ubicación de la zona de trabajo. ¿Qué es lo que debemos de saber? ¿Dónde es que vamos a desarrollar nuestro escaneo, nuestras fotos, nuestro proyecto realmente? Programación previa del vuelo. También tenemos que desarrollar una programación previa para saber por dónde es que nos vamos a mover, qué puntos son donde el dron necesitamos que tome las fotografías. Esto también ya está automatizado. Luego, ajuste de las características del vuelo. Vamos a ver si yo quiero un vuelo largo, un vuelo corto, si es un vuelo un poco más casual, si es un vuelo más profesional. Todo esto implica en esta primera parte. La inspección visual de obstáculos. De esto hay muchísimos ejemplos. Creo que la gran mayoría, si en algún momento hemos curioseado nuestras redes sociales, hemos podido ver los accidentes que sufren los drones cuando vuelan. Impacto sobre árboles, impacto sobre casas, algunos se caen al mar. En otros casos lo atacan la fauna que tenemos en la zona. Interesante, por eso siempre es bueno este punto. Inspección visual de los obstáculos que podemos tener. Y luego vamos a ir al punto E y el punto F, donde yo ya lo entiendo un poco más a la aplicación, ya el desarrollo del trabajo. En el punto E, la demarcación de los puntos con GPS es un punto importante, porque vamos a colocar puntos en tierra que nos van a servir luego como una guía para el desarrollo de nuestro trabajo y que tenga la exactitud que necesitamos. Este punto, el punto E, es uno de los puntos que más se debe de aprender, porque si en algún momento buscamos un trabajo de aerofotogrametría, también debemos de conocer este tipo de trabajos para saber que el desarrollo del trabajo ha sido confiable. Normalmente lo presentan en los planos indicando cuáles han sido los puntos de control. Y por último, el sobrevuelo de la zona. Ahí sí ya vamos a ir con nuestro dron al lugar, vamos a ir esquivando a los pájaros, vamos a ir esquivando los postes, vamos a ir tomando fotos.
Toda esta parte la vamos a ir desarrollando ya cuando estamos en el punto final. Pero veamos un poco el desarrollo de estos primeros puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Para eso, he desarrollado un resumen en el cual voy a tomar a UNIFE como nuestro objetivo. Vamos a ver cómo yo aplicaría estos primeros puntos A, B y C si yo quisiera hacer una aerofotogrametría de todo UNIFE. Los tres primeros puntos me dicen ubicación de la zona de trabajo, programación previa del vuelo y ajuste de la característica del vuelo. Eso lo vamos a poder ver aquí. Y justo aprovecho esta manito con el celular porque todo lo que ustedes están viendo en este video se desarrolla desde aplicaciones que están en el celular. Podemos hacerlo desde computadora también, pero desde celular se vuelve un poco más sencillo. Solamente es tema de práctica. Realmente es algo como, yo lo considero casi, casi como ir jugando un poco con estos programas e ir aprendiendo. En este caso ya demarqué la zona UNIFE y también estoy programando aquí el vuelo, estoy ajustando las características, estoy aumentando, como ustedes ven, extiendo una línea y también voy a aumentar los puntos. De momento estamos viendo todas las líneas verticales. Luego, cuando esto ya se programe las características del vuelo, vamos a ver una malla completa. Cada uno de estos puntos verdes representan dónde el dron va a hacer una pausa para tomar la fotografía. En el lado izquierdo, esa ruedita que va corriendo representa la altitud. ¿A qué altitud yo necesito que se tomen las fotografías? Se recomienda entre 30 y 45 metros para tener una exactitud adecuada. También podemos verlo en 3D. No solamente lo vamos a ver en planta. Yo puedo girarlo en 3D y observarlo. Y finalmente, cuando ya tengo todos estos objetivos, simplemente darle las características del vuelo. En la última parte, me parece que lo voy a dejar como malla. Aquí les estoy dando las características del dron que estoy utilizando, que es un Mavic Air. Y luego lo colocamos como malla. Y en esta última parte es donde vamos a poder visualizar cómo quedaría la toma de información desde un dron. Como ven, no es solamente 3 o 4 fotos. Aquí aproximadamente, si lo ven en la parte de arriba, bueno, aquí se ve un poco pequeño, me dice el número de baterías que yo voy a utilizar, serían 4 baterías. El total del vuelo serían 68 minutos. Por eso es que era importante conocer el tiempo de vuelo que tiene cada batería y cada dron. Al inicio les expliqué que cada batería duraba entre 20 y 25 minutos. Aquí me está pidiendo casi 70 minutos que yo necesito tener de baterías para desarrollar toda esta malla, toda esta malla con información. Y finalmente tendría también los demás puntos, a cuántos kilómetros es que voy a ir desarrollando todo ello, la cantidad de fotografías que también voy a obtener. Entonces, todo esto es un resumen que, como ven, he dejado el video completo para que se pueda observar que yo lo estoy tomando directamente desde mi celular. Así es como puedo ir desarrollando estos puntos. No es complicado, pero hay que saber hacerlo, como casi todo en la vida. Continuemos. Luego que ya hemos desarrollado los pasos previos, continuamos con los pasos que les iba comentando. Colocar los puntos GPS sobre tierra, luego levantar vuelo con el dron e ir tomando las fotografías de cada una de las zonas para tener en general toda nuestra malla de fotos. En el paso 2, tomas fotográficas. Como se dan cuenta, las tomas son prácticamente una continuación de otra. Prácticamente se traslapan y eso es lo que busca el programa, que tenga una cierta cantidad de traslapes para luego obtener un resultado óptimo. Mientras mayor sea la cantidad de traslapes, más exacto va a ser el proyecto que vamos a presentar. Por eso también cuando uno desarrolla ese tipo de trabajos debe de conocer la magnitud del área a tomar en cuenta. Yo puedo desarrollar toda esta zona con 6 fotos, pero cuando trate de desarrollarlo, trate de unirlo, voy a tener muchos errores. Mientras más fotografías, es mejor. Luego vamos a pasar ya al procesamiento de todas estas fotos. Este es uno de los programas que uso. Existen 2 que son bastante conocidos. Este es uno de ellos, se llama el PIX 4D o en inglés PIX 4D, que desarrolla esta unión.
toma todas las fotografías que hemos ido haciendo en campo y las va a unir. Y va a generar una visión distinta ya de nuestras tomas. Estos pequeños círculos, esferas que están en la parte superior, representan cada una de las fotos que estoy teniendo en cuenta. Y para ello, vamos a salir un momento de esta presentación. Voy a dejar de compartir y vamos a irnos directamente al programa, que aproveché en dejarlo abierto para poder tener una mejor visión de cómo funciona este programa. Este es el programa, el PIX4D, el PIX4D, y esto es lo que yo les estaba mostrando en la presentación. ¿Qué es lo que tenemos? En este caso, si se dan cuenta, esto es lo que vamos a ver en el ejemplo al final. Cada una de estas esferas representa a las tomas fotográficas. Si se dan cuenta y se puede ver con cuidado, cada una de estas esferas son todas las fotos que ha ido tomando el dron. Y en la parte inferior ya me ha generado la nube de puntos, donde yo voy a poder acercarme y poder ir transitando por esta zona. Voy a poder ver algunas características. También puedo limpiar un poco este plano. Si yo no necesito toda esta información que está en la parte superior, por ejemplo, yo puedo quitarlas. Y al quitarlas, me quedo únicamente con la zona de trabajo. Este es un vuelo de ejemplo. No es un vuelo de trabajo en sí, porque para vuelos de trabajo hay que tener permiso de las personas con quienes he trabajado que me autoricen a desarrollar esto con ellos. Como no he tenido una respuesta clara de si me dan permiso o no, simplemente he desarrollado este vuelo de ejemplo para que se entienda. Y aquí lo que tenemos es un parque. Es sencillo de entenderlo. Un parque con sus rotondas, su canchita de fútbol y el desarrollo en sí de todo lo que vemos aquí. Si bien tenemos algunas zonas negras que aparentemente son lugares donde hay vacíos, es por mayor necesidad de fotografías en esta zona. Cuando se tienen este tipo de vacíos, por ejemplo aquí, es porque en este arbusto la fotografía ha sido directamente en 90 grados, una fotografía en nadir, como le llamamos en topografía. Pero lo que se necesitaría es hacer un escaneo alrededor, o sea, hacer un vuelo en ángulo para poder obtener toda esta información. Entonces, este es uno de los resultados que podemos tener ya con este programa. Esto es únicamente de un parque. Entonces, salgo de aquí y regresamos nuevamente a nuestra presentación para continuar donde nos quedamos. Veamos aquí. Espero que sea el momento sea tan interesante para ustedes como lo es para mí. Este es uno de los puntos que me apasiona mucho, no solamente por el curso de topografía, sino soy apasionado a todo el tema tecnológico y cuando lo tengo que llevar a la profesión en el tema de la construcción, la verdad es que me emociona explicarlo y me gusta mucho enseñarlo. Y esto también lo saben mis alumnas, cuando nos ponemos a conversar a veces de este tema, me extiendo muchísimo, pero siempre debo de tener un freno. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo se procesan las imágenes a través de este programa y el resultado que podemos tener. Sin embargo, hay algo que nos sirve aún mucho más en el mundo de la construcción en general, tanto en arquitectura como en ingeniería, como en cualquier tipo de trabajo. Y me refiero a algo que les mencioné al inicio, la ortofoto. ¿Qué viene a ser la ortofoto? La unión de todas las fotografías que hemos ido tomando en una sola gran foto. Y esto me sirve para yo poder plantear cambios en el proyecto, para poder tomar nuevas direcciones, para mejorarlo, para saber qué puntos voy a atacar, cómo lo voy a mejorar. Todo esto se puede tener cuando ya se tiene un mapa completo de todo el lugar. Y la ortofoto es una herramienta muy grande, muy utilizada dentro de este programa. Entonces, aquí lo que estamos viendo dentro de lo que es la ortofoto es una unión. Esta zona, si no me equivoco, es el cuadro en Chaclacayo, en la parte alta. Como se puede visualizar, aquí es una imagen de lo que viene a ser la ortofoto. Si yo me acerco mucho, lo voy a ver pixeleado, pero en el archivo original yo me puedo acercar tanto que incluso podría ver
el techo de los autos y podría ver el estado de los techos de los autos, de las viviendas. Esto me sirve para ver instalaciones, para ver desarrollos, incluso se utiliza mucho para ver el estado de las vías. Entonces, o hacer un estado en general. La aplicación depende de nuestra necesidad. La herramienta ya la tenemos y este es uno de los resultados. Si quisiera yo, por ejemplo, en el proyecto Meta, obtener una imagen real de toda esta zona, tomaría fotografías de toda la zona que voy a abarcar de Pucusana, la uniría y tendría pues todo el mapa completo con detalles. Podría irme acercando punto a punto e irlo desarrollando. Lleva tiempo, sí, y algo más de recursos, pero podemos tener ese tipo de resultados. Esta es una zona pequeña. Aquí han abarcado cerca de unas 70 fotos, si no me equivoco, 70, 80 fotos por allí. Pero ese es uno de los resultados que podemos tener. Continuamos. Este es en el paso 4. Ahora, en el paso 5. Como le dije, ya tenemos los resultados, ya tenemos la herramienta y ahora vamos a ver su aplicación. La aplicación varía de acuerdo a lo que necesitemos. En este caso lo estoy llevando a topografía. Repito, no es la única aplicación, tenemos muchas más. Cuando yo lo llevo a topografía, lo que voy a hacer es llevar toda la información que yo he obtenido en campo y lo voy a utilizar dentro de los programas CAD. En este caso yo trabajo con el Civil CAD o AutoCAD Civil 3D, que es uno de los proyectos que uno de los programas que sirve para poder analizar este tipo de trabajos. Sí, es una imagen conocida. En este caso tengo un terreno y en el terreno lo que estoy haciendo, estoy desarrollando la topografía con imágenes aéreas. He tomado imágenes aquí, ese sí es un trabajo profesional en el cual se tomaron cerca de unas 180 fotos para poder tener más detalle. Si yo abriera la ortofoto de este punto y me acercara, voy a poder hasta observarme a mí dónde me encuentro en este lugar e incluso con el mando en la mano. A ese nivel llega tener una ortofoto de alto detalle. Y lo que podemos ver aquí en las líneas son las curvas de nivel. Este es uno de los entregables. Vamos a ver luego un ejemplo. ¿Qué más puedo desarrollar cuando lo enfoco a topografía? Lo que vemos en la parte superior, bueno, viene a ser todo el listado, la cinta del AutoCAD Civil. Sí, no, este es el AutoCAD ya, el AutoCAD normal, porque lo podemos trasladar a diferentes programas. No solamente el AutoCAD, puedo llevarlo al 3D Max, por ejemplo, puedo llevarlo a un SketchUp también. Se puede implementar a todos los programas que necesitemos. Entonces, ya hemos visto los 5 pasos. Y recuerden, en el paso 4, que es cuando ya tenemos la unión de todas las fotos, y en el paso 5, la aplicación depende de nosotros. No es que solamente sirva para topografía, sirve para todo lo que querramos que sirva. También vamos a tener algunos entregables. En base a la vista anterior, voy a poder desarrollar ese tipo de planos. Ese sí es un trabajo profesional, solamente he tomado una porción para no ser demasiado meticuloso con ello. Y en ese punto es importante lo que yo les mencionaba, tener los puntos de control en tierra. Si se dan cuenta, aquí se tienen puntos de referencia. Referencia 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir esta referencia? Quiere decir puntos que yo he encontrado con un GPS manual para poder tener la mejor ubicación del proyecto y que no varíe luego cuando se necesite hacer un replanteo o hacer un trabajo profesional ya aquí. Para un trabajo de 1.500 metros aproximadamente, solo se necesitarían 2 puntos de control, ya que se piden que estén entre los 700 a 750 metros cuadrados. Pero en este caso se buscaba que tenga el mayor detalle posible, que no haya errores en el momento de crear este proyecto. Por eso no solamente se tomaron 2, se tomaron 4 puntos. Y se pueden tomar la cantidad de puntos que uno requiera. Muchas veces nuestros clientes no quieren solamente que tengan 4 puntos. En algunos casos nos piden que tengan más de 10 puntos en terrenos pequeños. También se puede desarrollar. Pero eso sí, ya el tema de cobro por ese tipo de trabajo es un tema aparte. Entonces, esto es lo que podemos ir viendo con el tema de entregables. Y ahora quiero mostrarles, para ir terminando la idea, luego de haber revisado la teoría,
el ejemplo final. Vamos a ver la aplicación ahora sí de todo lo que hemos estado viendo en este parque que les mostré a un inicio. Este parque se llama Parque La Cocoa, está ubicado en Los Olivos, en el distrito de Los Olivos, en Lima. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Las imágenes que están viendo es de la programación que se realizó para demarcar los puntos que se iban a obtener. En este caso, en el lado izquierdo, en la primera imagen, estamos viendo la planificación del vuelo en planta. La siguiente imagen, que está en el lado derecho, es la planificación de vuelo en 3D. Y la tercera imagen, que está último en mi lado derecho, es las características que yo puedo obtener. Como verán, este vuelo se realizó a unos 45 metros de altura. Por aquí tengo también la cantidad de píxeles que yo voy a obtener por centímetro, la cantidad de hectáreas que yo he abarcado en kilómetros, cuánto me he demorado para realizar este trabajo, unos 19 minutos, cuántas baterías requiero para este trabajo y por último la cantidad de fotos con la que estoy obteniendo al final de todo este trabajo. Entonces, para desarrollar este trabajo, si se dan cuenta, son unos 19 minutos. Esto, llevarlo en campo, hacer una topografía en tierra con los equipos que ya estamos acostumbrados a manejar, no llevarían 19 minutos. Creo que 19 minutos sería para colocar los primeros puntos de control y luego ir desarrollando la topografía en cada punto. Aproximadamente una media hora, si es que son topógrafos con bastante experiencia, 40 minutos a una hora sería lo normal que demoraríamos para hacer un levantamiento de este tipo. ¿Ok? Estas son las características de la primera parte. Se puede decir, estamos en la fase, en el paso 1 y estamos desarrollando los primeros parámetros. Por aquí me encuentro yo, justo cuando desarrollé este vuelo. Me parece que tengo un video cómo es que estamos levantando vuelo. Y justo aprovechando que tenía una zona segura al costado, se levantó vuelo desde aquí. El video es cortito nada más, entonces me permitió enfocar solo hasta esta parte. Sin embargo, el dron se eleva y se dirige hasta el parque. Siempre es recomendable tener una zona segura, una zona tranquila donde se pueda levantar vuelo. Porque si lo hacemos en plena calle o en plena autopista, estamos sujetos a todo lo que puede ocurrir en nuestro querido y gran país. Después de esto, este es uno de los grupos. Esa es una pantalla de toda la cantidad de fotos que he podido tomar. Recuerden, en la imagen anterior teníamos 84 fotos. Aquí me parece que no llego a las 84, pero esto viene a ser un resumen de la cantidad de fotos que vamos a ir obteniendo. ¿Qué más después de todo ello? Ya tenemos las fotos, ya hemos levantado vuelo, ya hemos hecho la programación. Lo que nos toca ahora es desarrollar nuestro gabinete o el trabajo que vamos a hacer en computadora. Cuando desarrollamos este trabajo en el PIX 4D, vamos a tener algo similar a este punto. Vamos a poder ver puntos de color rojo que van cambiando de color. En un inicio son verdes, luego cambian a azul, a rojo, conforme se va procesando las imágenes. Y lo que vemos al costado es lo que ya hemos visto. ¿Recuerdan cómo se llama esta foto grande? Esta foto que nos sirve para muchas cosas. Por allí las respuestas. Estoy seguro que ya me lo están diciendo en vivo. Pero sí, efectivamente, lo que tenemos aquí al costado viene a ser nuestra ortofoto. Y como se dan cuenta, esta ortofoto me permite hacer todo lo que yo necesite. Si quiero hacer una modificación en el parque, si quiero medir en la ortofoto, a través del programa puedo medir. Si quiero medir alturas, puedo medir alturas. Puedo medir longitudes, también desarrollar áreas, volúmenes. Todo esto lo podemos ir utilizando. Y si lo exportamos a los programas que ya conocemos, pues mucho más. En esta segunda parte, entonces, hemos visto lo que es un trabajo en gabinete. El desarrollo del gabinete y luego la ortofoto en sí. ¿Qué más? La imagen sola de la ortofoto, para que se vea la magnitud, si yo me acerco, esta es una imagen que yo he tenido que reducir la resolución para que pueda ingresar bien en el PowerPoint, porque si no se pierde, es muy amplia la información. Si se dan cuenta, aquí me permite ir viendo a detalle en esta canchita de fútbol, por ejemplo, los lugares, los bloques que están en mal estado, dónde debería cambiarlo, el estado de la vía,
el estado del GRAS, si yo quisiera hacer un cambio de GRAS, si quiero hacer un rediseño del parque, también me permite hacer los trazos. Entonces, esa ventaja tiene la ortofoto. Luego, llevémoslo al campo que estamos desarrollando, al campo de la topografía. ¿También puedo desarrollar curvas de nivel? Sí, también puedo hacer curvas de nivel. Lo llevamos a través del PIX 4D, obtenemos toda la información desde la ortofoto y luego lo trasladamos a programas conocidos como son el AutoCAD Civil 3D, por ejemplo, un programa que uso mucho. Y aquí lo que vamos a obtener son las curvas de nivel por cada zona. Curvas mayores, curvas menores y el desarrollo en sí. En el lado izquierdo vemos la ortofoto detrás con todas las curvas encima y en el lado derecho un zoom para poder ver cómo es que me va demarcando las curvas menores, las curvas mayores y obviamente no termina allí el trabajo de topografía. Esto es como que la parte básica, la planta. Pero como bien dijeron en la exposición, la vida no es en planta. La vida es en 3D. Por eso es que también me va a permitir sacar este tipo de perfiles. Si yo quisiera conocer la elevación del parque, el punto más alto, el punto más bajo, en qué zona puedo desarrollar uno u otro trabajo, también lo puedo ver. Esto ya es un trabajo enteramente en Civil 3D. Es uno de los perfiles que tenemos por aquí. Luego, también vamos a tener otro perfil, ¿sí? Que es perpendicular al primero. Y también con toda la información que requerimos. En este caso estoy utilizando información básica, no estoy colocando toda la información que se debería, cotas, longitudes, alturas, y si sobre esto genero una rasante de proyecto, puedo también generar los movimientos de tierra necesarios para poder desarrollar mi proyecto, luego llevarlo a un presupuesto y cuantificar en de manera monetaria cuánto es lo que me costaría eliminar o rellenar zonas del proyecto. Sí, aquellas alumnas que quizá no entienden estos términos, esto normalmente ya lo ven en topografía. Mis alumnas de topografía están obligadas a entender lo que estoy hablando. Ya lo hemos visto. Estoy seguro de que me entienden. Entonces, aquí lo único que estoy mostrando es un perfil de terreno, no una rasante de proyecto. Entonces, esto vendría a ser el ejemplo de aplicación. He tratado de hacerlo lo más rápido posible, dinámico posible. La presentación da para mucho más. Da para muchísimas preguntas, sobre todo el ¿y cómo hace esto? ¿Y cómo obtengo esto? ¿Y también puedo hacer esto? ¿Y también puedo llevarlo? Entonces, eso ya es irse especializando cada vez más en este hermoso mundo en el cual tiene que ver también la topografía. Conclusiones. Voy a centrarme en los tres primeros puntos para poder cerrar ya mi presentación. Espero que no haya sido tan pesada, espero que haya sido digerible. Y vamos a cerrarlo en los tres puntos. Drone, proyecto arquitectónico y aerofotogrametría. Drone es una herramienta que nos sirve para obtener todo lo que necesitemos según nuestra necesidad. Proyecto arquitectónico es una de las aplicaciones de todo lo que podemos hacer, solamente lo enfocado en algunos puntos del proyecto arquitectónico. Hemos visto una de las aplicaciones, tiene muchas más. Y la aerofotogrametría, la aplicación de esta técnica llevada a la topografía. Y repito, cierro con esta idea. No es la única aplicación. Es en la cual yo estoy llevando mi ejemplo. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias por este espacio. Mauro, más bien desde nosotros, el agradecimiento a ti, ¿no? Por esta ilustración de un sistema novedoso, sumamente importante y que puede proporcionar grandes aportes a una serie de aspectos del desarrollo de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Realmente queremos agradecerte por habernos ilustrado. Nosotros todos hemos visto alguna vez un dron, es más, tú has desarrollado actividades con nosotros, con los docentes de la facultad, pero ha sido otra cosa completamente distinta, muy amplia y muy profunda la información que nos has dado en esta breve exposición tuya, ¿no? Y entonces, no, vamos a pasar ahora, veo aquí, yo tengo acceso, ¿no? A un chat. Y hay preguntas, ¿no?
hay varias preguntas que quieren ser planteadas. Vamos a ceder la palabra al arquitecto David Lefebvre, que tiene una pregunta que formularte. David. Sí, buenos días. Muchísimas gracias, Mauro, para tu presentación. Era bastante interesante, muy clara. Y la siguiente pregunta es, ¿qué software, qué programas podremos aplicar para las alumnas? Los softwares, ya mencionaste, por ejemplo, el Pixel 4D, ¿ya? Pero hay también otros programas como Agisoft, 3D Sphere, y también de Autodesk, recién tiene el Autodesk Recap Pro. Entonces, en cuestión de costo-precio, ¿cuál será la recomendaciones para aplicaciones académicas para las alumnas de tener esos tipos de softwares? Porque, bueno, cada software tiene un precio, ¿no? Tiene también distintas aplicaciones o usos. Entonces, ¿cuál aplicación tú recomendarías para usar adentro de la facultad, en nuestra sala de computadoras? Gracias, David, por la pregunta. Es una pregunta muy recurrente siempre que desarrollamos este tema. Y por la facilidad y porque es gratuito, yo recomiendo utilizar el AutoCAD, el Recap, ya que viene a ser por las licencias que tenemos, porque somos docentes y estudiantes, pueden descargar este programa y es gratuito. Se limita, me parece, que hasta unas 100 imágenes, entonces está perfecto para aprender. Para trabajos profesionales, yo recomendaría el PIX 4D o el Agisoft, cualquiera de los dos. Me han dado muy buenos resultados y me parecen que son los más usados en el mercado. Para nuestra universidad, cuando ya, Dios quiera, tengamos ese acceso a nuestro laboratorio, tener el AutoCAD Recap sería lo mejor. Gracias, Mauro. También tengo una segunda pregunta, si me permite, si tenemos tiempo todavía. Sí, tenemos. Sí. David. Hay obviamente, otras preguntas más, lo puedes agregar. Sí, obviamente la tecnología desarrolla cada mes, ¿no? Entonces, quiero saber también, bueno, si queremos trabajar con un drone, ya hay diferentes marcas, diferentes tipos. ¿Cuál será la recomendación para obtener un drone con un costo, vamos a decir, interesante, pero que ya es suficiente para lograr hacer ese tipo de trabajos? Porque cada drone viene con un precio, de repente por la cámara, la cantidad de sensores, la batería también. Entonces, la inversión que tenemos que hacer es más para obtener un dron de la última gama o de repente un dron que tiene ya algunos años, pero ya investir de repente en una cantidad de baterías. ¿Cuál será la recomendación para las alumnas o de repente para los docentes que quieren también aprender y practicar, ¿no? Esos tipos de trabajo? Gracias, David. Otra pregunta bastante recurrente y eso me hace recordar a una charla que estuve en la Universidad Autónoma de México, donde un profesor que enseña topografía revisó justo este punto y él hizo un comentario muy adecuado. Y él dijo que incluso hasta con un globo de aire, un globo aerostático pequeño, se podrían tomar fotos muy cercanas y obtener resultados bastante buenos, y tiene toda la razón. Depende mucho de la altura de vuelo para tener una mejor resolución de fotografía, pero llevándolo ya a la compra de un dron, como me dicen por aquí con las 3B, a partir de un Mavic Air 2 podemos empezar a tener resultados profesionales. De allí para adelante vamos a tener toda la gama. Está el Mavic Air 2S, está el Mavic Air 3, que ahora mismo ya salió al mercado hace poco, y está la otra gama que ahora mismo se me ha ido ya el nombre, que no se puede considerar como un dron de cuatro brazos, sino ya sería un multirrotor. Multirrotor, recuerda que son aquellos que tienen motor en cada ala. Esos son mucho más profesionales e incluso me permiten hacer un cambio de cámara. La cámara no viene con el equipo. Yo puedo comprar una cámara, aparte una GoPro, e incorporarla y mejorar la resolución del dron. Entonces, allí ya hablamos de drones multirrotores. Pero drones, como se dice con las 3B o para iniciar, es un Mavic Air 2, es un buen inicio. Y si se tiene acceso a un Mavic Air 2S,
mucho mejor. Esas serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias, Mauro, y de nuevo, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Gracias. Gracias por las preguntas. Gracias por la pregunta, David, pero también vamos a dar la palabra al arquitecto Jorge Monzón, que también quiere apostillar esta presentación. Sí, gracias, Carlos. Mauro, felicitarte por lo que estás brindando a la facultad, ya no de ahora, solo en esta exposición, sino en el curso, y recuerdo mucho lo que hemos trabajado juntos en Chorrillos inicialmente y luego hemos seguido. Muy profesional tu trabajo, por supuesto. Solamente que a propósito de lo que te hicieron una pregunta y lo que has comentado, comentar que está en vías de implementación el laboratorio para drones de la facultad. Y esto va a permitir capacitación, como se ha mencionado, va a permitir familiarizarnos con esta herramienta y que incluso la aplicación no sea solamente en el ámbito topográfico, sino también arquitectónico y hasta constructivo, porque, por ejemplo, se podrá visitar perdón, alguna obra sin necesidad de desplazarse o en lugares de difícil acceso, perdón, disculpen, se podría tener algún tipo de posibilidad de apreciar las cosas, ¿no? Entonces, creo yo que le debemos poner un poco de énfasis y sentirnos satisfechos que este laboratorio se va a implementar pronto y seguro que cuando la presencialidad se complete nuevamente podemos sacarle el mayor provecho posible. Felicitarte nuevamente. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a agregar una información a propósito de la intervención del arquitecto Monzón, y es que la facultad está programando un curso para los docentes, para que los docentes podamos profundizar en aquello que nos ha informado ahora Mauro, que de seguro nos está motivando al mayor conocimiento de estos sistemas, y que va a haber una implementación a nivel de nuestra facultad para que los profesores podamos aprender, por supuesto, con mucho mayor profundidad que la que ha podido sistematizar Mauro en el poco tiempo que se le ha otorgado esta mañana. Y para ver alguna de las aplicaciones, también vamos a tener ahora una intervención de la arquitecta Helca Flores, que nos va a hablar de algunas utilidades también de los drones a nivel de gobiernos locales. Helca. Gracias, gracias, arquitecto Cosme. Mauro, de verdad, felicitarte por el gran despliegue de toda la información. De hecho, que ya lo hemos visto en vivo y en directo, no solo nosotros como parte del equipo de docentes, sino también nuestras estudiantes han podido ver cuáles son los buenos resultados, ¿no? Y de verdad, estos buenos resultados también lo podemos identificar en los gobiernos locales, ¿no? A través de las municipalidades y el gobierno regional, ¿no? Porque hoy en día se está trabajando mucho a nivel de catastro con estos levantamientos catastrales que se hacen a nivel de lote, ¿no? Antes teníamos que ir, estar en vivo y en directo, poder hacer el levantamiento físicamente, y hoy ya las municipalidades, para un tema de catastro, por ejemplo, está implementando esta herramienta para generar mucho más beneficios a nivel de tiempo, eficiencias con respecto a datos, ¿no? Información que a veces uno lo va teniendo cuando empieza a mapear y empieza a sacar estos datos en vivo y en directo, ¿no? También se está utilizando, lo han utilizado muchas municipalidades también a nivel de control urbano, ¿no? A nivel de verificaciones de obra. Antes teníamos los rastros de material excedente, a veces fuera del límite de propiedad. Ahora, si vemos volando un dron por ahí, ya tenemos que estar como que un poco alertas, porque si hay una construcción, por favor, siempre orientando que las construcciones tengan la licencia correspondiente, porque ahora los drones también se están utilizando para poder trabajar este tema de control urbano a través de las distintas licencias de edificación. Entonces, estamos viendo que este universo, Mauro, es un universo que cada vez se está ampliando y nos está permitiendo poder tener mucho más acceso a esta información y a una información que antes quizá costaba un poquito más en el tiempo, ¿no? Ahora tenemos información mucho más real. Antes podíamos tener
tener acceso solamente a una base de datos. Ahora tú nos has mostrado la flexibilidad de poder verlo a través de nuestro celular y poder armar ciertos esquemas. Las municipalidades lo están implementando, los gobiernos regionales a través de estos planes ordenadores también lo están haciendo. Y creo que es importante poder nosotros también de facultad y con tu apoyo, de hecho que sí, poder seguir reforzando estos conocimientos. Mauro. Muchas gracias, Elka. Efectivamente, solamente para cerrar esta idea, tuve la oportunidad cuando me tocó trabajar en una municipalidad de hacer un levantamiento catastral sobre el río Chillón en la época de Avenida y justo analizábamos los puntos donde podía salirse el río y al inicio no se sabía cómo hacer. Sin embargo, el área de comunicaciones había adquirido este dron, pero no sabían qué más hacer. Sin embargo, algo más de curiosidad se logró buscar información, hicimos un sobrevuelo por toda esta zona y se reforzaron los lugares donde posiblemente podía salirse al río. Entonces, es un excelente ejemplo el que acabas de dar y lo que yo pienso. Los drones son una herramienta para lo que nosotros sabemos. Nuestra capacidad siempre es importante, el dron simplemente es una herramienta más que tenemos en nuestra profesión. Gracias, Elka. Así es, así es. Y se complementa, ¿no? Se complementa muy, muy bien y cada vez vemos que este tipo de conocimiento está más cercano a nosotros. Así que ahora nuestros docentes vamos a empezar también a capacitarnos sobre ello porque, por ejemplo, hace buen tiempo nuestras egresadas nos decían, ellas que están pues en algunos cargos en gobiernos municipales, nos decía que ellas ya están utilizando el dron justamente con esta aplicación y le es muy, muy importante. Otros profesionales también, los levantamientos de campo para poder hacer los proyectos de habilitaciones urbanas también se están utilizando muy bien. Perfecto, muchísimas gracias por ampliarnos la información. Gracias por el buen contenido. Imaginamos que tus alumnas, como nos lo has comentado, del curso de topografía, están súper imbuidas en el tema y qué bien, realmente es un tema importante para todos en todos los niveles, tanto en el proceso de la carrera como ahora nosotros que también estamos en el mundo laboral. Adelante, Carlos. Ok, muchísimas gracias. Yo solamente me queda en esta oportunidad también a continuar con los agradecimientos, bueno, a todos quienes han participado esta mañana dentro de a través de la virtualidad, a través de el Teams, y han podido recibir información, motivación, etcétera, etcétera, para poder continuar nuestra labor. Bueno, ahora debo informar que se va a subir toda la sesión de la mañana, va a ser subida a YouTube. De tal manera que si también para el caso de algunos docentes nuestros que laboran en otras universidades, ¿no? Puedan tener acceso, y nuestras estudiantes también, puedan tener acceso a toda la grabación de tal manera que reciban esta interesante información. Que, bueno, la jornada de esta mañana termina ahora, pero por supuesto el evento no termina todavía. Vamos a hacer una especie de pequeño, no tan pequeño, un receso para que nuestras estudiantes y quienes desarrollamos las actividades de docencia podamos almorzar, tomarnos un tiempito y continuamos, por supuesto, por la tarde con la siguiente sesión, que va a ser una sesión sumamente importante, ¿no? En la que se va a hablar de arquitectura suiza. ¿No? Inmediatamente les pasaremos la información, ¿no? Que de el link con el que van a entrar a la siguiente sesión. ¿Okay? Si no hay alguna pregunta más, entonces vamos a cerrar esta mañana agradeciendo a Mauro, agradeciendo a Elka, a Jorge, a Edwin por su gran participación y por el apoyo que están dando a estas actividades que organiza nuestra facultad.